Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Decimosexta sesión de Los Guardianes de la Llama, esta aventura que nos está dirigiendo Valkin. Antes de presentar a los jugadores, os recordamos como siempre que os suscribáis, le deis a la campanita para que os recuerden cada vez que subamos un nuevo vídeo, nos dejéis un comentario indicándonos qué os ha parecido la partida y le deis al like. Os recordamos que tenemos un Patreon y os recordamos que si queréis podéis compartir este vídeo en todos lados para que todo el mundo sepa cómo jugamos a Mouseguard. Vamos a presentar a nuestros jugadores y en el papel de la ratona Serra tenemos a Mario. ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Con ganas. Bueno, con ganas no, pero a ver a qué enfrentarse a la serpiente. A ver cómo salimos de ello. En el papel de Algomin tenemos a David. ¿Qué tal, David? Nada, como dice Mario, con ganas, pero de haber cancelado la partida hoy, ¿no? Nada, pues nada. A ver. ¿Te has peleado tú alguna vez con una serpiente? Hostia, no, mi hijo pequeño a veces se pone así un pegajoso y se enreda un montón, pero no creo que sea lo mismo. Vale. Y menos desde el punto de vista de un ratón. En el papel de la ratona líder de patrulla Moira tenemos a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Muy bien también. Con ganas de, pues eso también, de ver qué va a pasar. Por fin un conflicto a la altura del grupo y de esta patrulla, ¿sabes? ¿No? Estas cosillas que nos hemos ido encontrando. Que nos han apaleado, por cierto. Sí, pero a partir de que os han dado una paliza en el muelle. No he dicho nada, no he dicho cuatro nada. Ratones y ahora... A vos rectificar. Bien, 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 bien. El ocaso de los ratones. Yo soy Antonio, llevo al ratón Harald y en el papel de nuestro querido director de juego tenemos a Valkin. ¿Qué tal, Valkin? Muy bien, muy bien. Estaba viendo en cámara a David y me flipa la pedazo de jarra que tiene, tío. ¿La puedes enseñar en cámara? ¿Qué? Guapa, tío. Pero, ahí, ahí, ahí. ¿Este se puede hacer publicidad? No sé, tío, de Bélgica. De Churros and Dragons. Si te haces del Patreon, sí, te enviamos una jarra de esas. Churros and Dragons en belga. Sí, sí. Gofres and Dragons. Sí, allí en los flamencos sería así, sí. Y yo aquí bebiendo agua, tío. En mi tacita de una empresa sueca, que no voy a mencionar. Bueno, del Frikea. Que pague, si quiere que la mencionemos. Que paguen, que paguen. De Frikea, Frikea. Pues nada, cuando quiera, ¿estamos listos? Todo listo, sí señor. Porque hoy tenemos mandanga, ¿eh? De la vale. Buena. Poneros cómodos. Preparad la maleta. Preparad las cervezas. Y si queréis, cerrad los ojos para acompañarme a los territorios de los ratones. Porque vamos a empezar viendo entre la densa niebla un barco que se mueve lentamente mientras esa niebla acaricia las escamas talladas de su casco de madera, mientras surca unas aguas aparentemente tranquilas, quizás demasiado tranquilas, hasta el punto de crear un ambiente que, combinado con la bruma, lo hace tenso y especialmente misterioso. Sobre cubierta, abrazado a un cubo lleno de vómitos, un ratón rubio comienza a abrir sus ojos para ver, pestañear un par de veces y ver con su borrosa vista al resto de la tripulación del Silver Shiner. Bajo el mástil, sobre el que se encuentra la vela mayor, vemos un zarpatierna de pelaje rojizo y chaleco azul, cuya juventud contrasta con la de su acompañante, un guardián de pelaje rubio blanquecino, que está alcanzando ya su edad de retiro. Lleva una capa verde pino y se apoya en un largo y solemne bastón. Ambos miran a estribor y babor, intentando detectar algo en esa densa niebla. No muy lejos vemos como otro curtido guardián de pelaje negro y capa roja tira con fuerza de las amarras. Harald se detiene y frunce su ceño para observar a otras dos ratonas que están sobre proa.
Una de ellas es Erra, guardiana de pelaje anaranjado y capa turquesa, que instintivamente lleva una de sus zarpas a la vaina de un cuchillo. La otra es Moira. Su pelaje rubio va envuelto en una capa castaña sobre la cual destaca el broche insignia que le identifica como una líder de patrulla de la Guardia de los Ratones. Moira da un paso, insegura, hacia el bauprés del barco. La madera cruje bajo su zarpa y el agua, antes tranquila, comienza ahora a zarandear el navío lentamente. Si lo observáramos desde arriba, veríamos como una enorme sombra comienza a dibujarse en el agua bajo el barco, tiñéndolo de negro, tiñendo el agua de negro. De pronto, un golpe contra el armazón que casi vuelca el barco, derriba a la tripulación y desde el suelo ven cómo de entre la niebla, frente al barco, aparece la cabeza de una enorme víbora ratonera de color negro que abre unas descomunales mandíbulas para mostrar unas fauces enormes y terroríficas que se lanzan contra el barco en busca de sus presas. Y ahora os pregunto, ¿qué hacéis? ¿Cuál sería lo que pensáis que sería la primera reacción de vuestros ratones o lo que la patrulla pensaría en hacer? Obviamente es un rival monstruoso. Habría dos alternativas. Intentar sobrevivir y escapar. O quizás un acto suicida, quién sabe. Defender el Silver Shiner. Serra gritaría todo lo alto que pueda, dando la voz de alarma, por si entre esa niebla y ese zarandeo alguien lo ha visto, para no verla, pero bueno, a esa monstruosa serpiente y da ¡serpiente! ¡Serpiente! Y echaría mano al arco lo más rápido que pueda. Mientras mira a Moira de reojo para ver cuál es su reacción, al final es al líder de patrulla. Harald suelta la cuerda que tenía en la mano y a lo mejor un cabo de vela cae descontroladamente, y espantado al ver la serpiente, mira hacia el timón donde dejó su hacha y sale corriendo hacia ella. Algomín grita asustado: ¡Nuestro fin! ¡Ha llegado nuestro fin! Y se esconde así. Moira, al final tus órdenes y lo que tú decidas va a ser decisivo, pues la patrulla seguramente, a no ser que alguno decida desobedecer tus órdenes, hará lo que tú digas como líder. Y os recuerdo que enfrentaros a la serpiente aquí, el nivel de dificultad sería un acto casi suicida, pero entra en las posibilidades. Bueno, yo entiendo que Moira tiende a sobrevivir, o sea, busca la supervivencia, ¿vale? Habrá otras formas de acabar con la serpiente y no jugando encima en el terreno de juego donde mejor ella se maneja. Moira va a echar mano a ese timón, que entiendo que ahora mismo no está comandado por nadie, o no me acuerdo cómo se quedó, no sé si estaba Harald o no me acuerdo, porque como este hombre estaba groggy. Ahora mismo, no lo sé. He intentado guiar un poco, pero no. Viendo que uno ha echado mano al hacha, al otro al arco y tal, pues Moira coge el timón y gira todo lo que puede el timón, intentando quitar el barco de la dirección de esa serpiente como acto reflejo. Vamos, no tiene ni idea ni de lo que está haciendo realmente. Uh-huh. Y
Y grita también a todos, ¡ponernos a cubierto! El... ¡Protegeros! ¿Qué hacéis cuando Moira hace esto? Había como un pequeño castillito o algo, ¿no? Una estructura donde se encontraba el sí. timón, ¿no? Pues yo creo que Harald sale corriendo hacia adelante tan rápido como puede y lo que va a intentar es coger al Gomin, que está hecho ahí un poco un ovillo, y arrastrarlo a esa zona porque está un poco más cubierta, digamos, ¿no? Es decir, no estamos puestos en la propia cubierta en sí del barco. Uh-huh. Serra va a comprobar que todas las velas están izadas y en buena posición para, como ha dicho Moira, huir. Veo que echa mano al timón y da ahí. Vale, un segundo, Serra, te voy a dar información. Como he narrado al principio, el barco estaba casi a la deriva y era porque no había viento en ese momento. Por eso Harald estaba más o menos... soltando amarras o izando amarras, no sé lo que estaba haciendo en ese momento, no sé lo que narré, pero o intentando coger viento o simplemente descansando las velas. Pero ahora mismo no hay viento, entonces por eso escapar en la barca casi va a ser muy difícil. Se puede intentar, bueno, como lo ha hecho Moira, pero seguramente... Moira lo ha hecho más como efecto... Sí, claro, claro. O algo instintivo, ¿sabes? Como un reflejo, ¿no? Un reflejo, sí. Más que sabiendo lo que hace realmente. O sea, que entiendo que todo esto que estamos narrando es en un segundo. O sea, acabamos de ver la serpiente y es lo que primero pensamos. Sí. Luego yo creo que no vamos a tener que tirar. Yo creo que no vamos a tener que hacer nada. Uh-huh. En ese caso, viendo que no hay viento, sí que quiero comprobar que las velas están en posición. Por si acaso viniera alguna ráfaga o se despertase ese viento, simplemente un repaso, las miro así un poco por encima, pero sí que coge ese arco y... va a intentar disparar a esa bestia para intentar ahuyentarla de alguna manera. Guardando la distancia, toda la distancia que pueda. Eso es empezar más o menos un conflicto. O sea, eso es decir que te vas a quedar a luchar. O sea, tú date cuenta que la serpiente está aquí y el barco está aquí. Y va a ser cuestión de segundos que la serpiente se lance contra la embarcación como un errado. Si pilla algún ratón de por medio... lo que pase, pasará. Entonces, los ratones que se quedan a luchar van a entablar un conflicto de lucha con ella. Los ratones que intenten escapar, ya sea por medio del barco, que va a ser difícil, seguramente imposible, ya veremos ahora, o los que intenten escapar de alguna otra manera, tirándose al agua o buscando algo que flote o de alguna otra manera, pues tendrán la oportunidad de entrar en un conflicto de persecución, de huida, más bien. ¿Había... ¿Hay alguna obviamente pequeña barca o algo así? Obviamente hay un pequeño bote. Un pequeño bote. Que más que un bote es un piñón de un pino reforzado un poco por los lados que sirve como para escapar. ¿Y había como nenúfares o algo así? Sí, hay nenúfares, pero por aquí no hay muchos. Igual sí que hay algo de vegetación que empieza a ver, que hace mucho que no la veía. Es que eso quiere decir que no estéis muy lejos de vuestro destino. No quiere decir tampoco estéis al lado, pero que no estéis muy lejos. En ese piñón convertido en barca, ¿cuántos ratones caben? Hombre, normalmente es para dos, pero apretujándose un poco igual... caben siete. Es que somos seis, ¿no? Por lo menos seis, cuatro. Seis con guión el mordido. Exacto. El barco no, entiendo que no lleva ningún tipo de armamento, ¿no? ¿no? No lo hemos comentado nunca. ¿El barco, perdón? El nuestro. No lleva ningún tipo de armamento, no lleva armas, no lleva nada. No. El ancla, que podría utilizarse en algún momento como un arma, pero es un barco, más que nada es un barco de carga, de un transportista o... Vale. Yo no quiero entrar en un conflicto armado. Bueno, os dejo hacer un poco de chat table. Voy a intentar ver qué le pasa a mi gato, que no sé por qué está empezando a maullar. Y os dejo unos segundos de chat table, tomar una decisión y ahora mismo vuelvo, ¿vale? O sea, claro, yo lo del arco era para intentar ganar algo de tiempo, que huyera o algo así. No voy a entablar ningún conflicto bélico con la serpiente. Cuando se redispara la flecha y cuando mira para atrás, ve a alejarse el bote piñón con todos los demás ratones, viéndolo hacia Serra, ¿no?
Tenemos que huir, ¿no? Tenemos que huir, no nos queda otra. Lo que no sé si saltamos al bote o tiramos maderas al agua o lo que sea. Lo que pasa es que huir es otro conflicto igualmente, ¿eh? Claro, claro. Ya, claro, pero no, imagino que no será derrotar una serpiente que tendrá, imagínate, tendrá más salud, no sé qué. No, si, 20. Si, más bien, siempre ha dicho, hace falta un ejército. Claro. Para derrotar a una serpiente de este tamaño y tal. Dejemos a Godzilla y a otra cosa. Hacemos eso, intentamos escapar en la barca, todos apretujados como podamos. Información, eso que se me había olvidado. Si os enfrentáis, recordad que solo la podríais espantar, como mucho, ahuyentar. Bueno, sí. ¿Vale? Ahuyentar o cazar, pero en este caso no tenéis ninguna trampa que permita cazarla. Una red o algo así, que tendría que ser una red enorme. Si huimos en ese conflicto de huida, ¿con qué característica, con qué habilidad tiraríamos? Pues normalmente será naturaleza. Podremos incluir igual barquero si sale. Vale. Si tenéis la barca. Y naturaleza y salud. Pues nada, hablando y a correr todo lo que se pueda. Primero en el bote, si se puede en el bote, y si no, pues al agua y a nadar. Y si llegamos a una zona de nenúfares, que supongo que por los nenúfares podríamos incluso correr, ¿no? Escondernos si llegamos a una zona de cañas. Claro, bueno, eso también puede estar incluido en el conflicto, ¿eh? Y en el conflicto, claro, depende de lo que elijáis, vais a tener unas armas u otras. Sabéis que, bueno, que la serpiente... Bueno, más o menos es sentido común. No os voy a hacer tirar para esto porque es algo que veis, estáis viendo que la serpiente flota y sabe nadar. Y vosotros no tan bien como ella. Entonces eso os pondría también algo difícil, lo de escapar, pero también os pondría difícil luchar en cubierta cuando la serpiente os va a estar derribando el barco todo el rato o lo puede simplemente aplastar con las mandíbulas y hundirlo. Es que no tenemos otra salida. Intentar escapar. Si no hay viento, pues habrá que montarnos en el bote y remar. O nadar empujando con las patitas. ¿Y si ponemos el bote boca abajo y nos metemos por debajo para que parezca que hemos desaparecido? Que la serpiente se puede meter por debajo, ¿no? Puede... Ya, bueno, pero si no nos ve a simple vista y está con el barco liado, bueno, ganaríamos algo de tiempo. No sé, en cualquier caso tenemos que tirarnos al agua, ¿no? Está claro que aquí en el barco no vamos a sobrevivir. En el barco sería más que nada eso, o defender el Silver Shiner o intentar poneros a salvo y escapar. Yo creo que el barco tiene ya todo pescado vendido. A ver, no es imposible, ¿vale? Va a ser muy difícil espantar a una serpiente. Así que... ¿Qué, habéis llegado a un acuerdo? Que sí, a correr en el bote... ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, 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 sí. La huida, yo creo que el pensamiento. Pues vamos a empezar un conflicto. Y a mí me has dicho que conflicto de huida, ¿no? Vale, pues tenía preparado los dos, pero ya tengo preparado aquí el conflicto de huida. Y como veis, vas a atacar con naturaleza y vais a defender con salud y erudito. Vais a fintar con naturaleza y vais a maniobrar con salud y erudito. Si vais en barca, a los que vayan en barca, les voy a dejar atacar y fintar con naturaleza, a no ser que os desarme. Os puedo decidir desarmar la barca, ¿vale? En cualquier momento. ¿Y si nos desarmas, con qué podríamos atacar entonces? Con naturaleza. Y mientras tengamos la barca, podemos atacar también con... Con barquero. Barquero, vale. Que no me había entendido, perdón. Vale, pues voy a poner... ¿Alguien tiene barquero? Sí, es raro. Sí, pero tengo un par de dados. Claro, no, a ver, naturaleza. Yo lo pongo por... Es mejor naturaleza. No lo... Realmente no contaba con ello, pero... Lo que sí es que barquero... Bueno, realmente no, os iba a decir... Porque se va a enseñar ahora las armas, ¿vale? Para este conflicto. Vale. Antes de nada.
Vale, os dejo el mazo allí y dándole a escoger, podéis escoger la primera, que es clima favorable. Podéis cogerla. Que la tenéis que bajar al... Creo que no la podéis coger directamente, creo que la tenéis que bajar al tablero. Ah, sí, mira, la podéis subir a la... Sí que la podéis... Si la arrastráis hasta vuestro nombre, os deja cogerla directamente. ¿Pero la cogemos todos o...? Sí, para saber la información. Y luego ya os la eliminaréis cuando, vale, cuando tal. Pues, ¿qué es la primera? Ah, solo sale... ¿Os sale a todos? Yo creo que... ¿Qué, perdona? ¿El que no sale? El arma. Sí, clima favorable. A todos, ¿no? No, pero en mi persona, en mi nombre no. En mi nombre yo no, a mí no. Pero tienes que coger. Dicho, ¿Pero la has cogido? Ah, no. Claro, no. Pues cógela. Y también coger la que pone terreno desfavorable. ¿Cogemos las dos, entonces? Sí, porque la de terreno desfavorable os afecta. Uy, esa no deja cogerla. O sí, espera. Estamos aquí bajando cartas. Sí, sí, ¿eh? Deja, sí. Ah, sí, sí. Tengo las dos. Yo tengo las dos ya. Sí. Vale. ¿Qué conocimientos tenéis? Leyendas de la Guardia. Que seguro que aquí la puedo usar. Pues conozco yo la historia de unos que tuvieron que huir una vez en barco. Yo en el rojo. Sí, verdad. Yo en el barba roja. Vale. Y alguien que se coja herramientas apropiadas... que va a ser la barca de momento. Yo tengo conocimiento de trampas. Yo tengo madrigueras, estrellas y sendas. Herramientas adecuadas. Vale, pues ninguno tiene algún conocimiento relevante, o sea que no os puedo dar la carta de ratones con conocimientos. ¿Y Harald tampoco? Comadrejas e intimidación. Me equivoqué, no. Pensaba que la campaña iba de comadrejas. Nunca se sabe, ¿eh? En cualquier momento pueden aparecer las comadrejas. Por favor, que aparezcan. No las mentes. Vale, muy bien. Vamos a sacar la ayuda de conflictos para tenerla a mano. Os hago un show to players para que la tengáis por ahí. Y vale, tipo de conflicto hemos dicho que es huida. Participantes van a ser, obviamente, la patrulla. O sea, vamos a poner la tripulación y la serpiente. ¿Y quién va a ser el capitán? Hay que tirar. Para la disposición, vais a tirar con naturaleza más salud. Yo tengo naturaleza 5 y salud 5. Algomín, piche. Pues Algomín es el teórico del grupo. Algomín es el que más ganas tiene de huir. O sea, sí. No, nos a va ver, a capitanear la huida. Cuando hay que huir, los cobardes son los mejores, joder. Pues eso, el que más miedo tiene y el que no, vámonos de aquí, pero. Gomin, capitán. ¿Y cuál es vuestro objetivo? Huir. ¿Puede ser huir en dirección a la isla de Ben? Sí. Pues mira. Yo no sé cómo lo veis los demás, vale, pero... ¿Qué hacemos en la isla de... Vale, voy a poner ubicación a tierra, solo con... sabéis que la tierra más cercana es Ben. Llegar a nado a Ligligruf va a ser imposible. O llegáis a Ben o morís. Pues, menos mal. Hay que dejar claro eso. Que nadie salga huyendo para otro lado, ¿no? y luego en Ben ya, pues ya veremos lo que hacemos. Habían venido aquí ratones, ¿no? Pues, es decir, ponerse a salvo también, quizá. Porque en medio del agua salvo no vais a estar. Sí, bueno, pero huir, por lo menos entiendo que hacia la zona donde se vean nenúfares y cosas de esas que entendemos que además está más cerca de tierra, ¿no? Sí. Si hay nenúfares y tal, hay menos profundidad. A ver, es que, por eso, de las cartas que habéis cogido, creo que una es clima favorable. Sí. Que este clima puede cambiar desarmándose. Yo los lo puedo desarmar diciendo que, bueno, que el clima cambia de repente. Igual que puedes armar la barca y vosotros podéis desarmar ese terreno desfavorable que se supone que es que lleguéis a una zona que sea más favorable a vosotros, que es tierra, imagino. Y lleguéis a la orilla.
Pero sería... la persecución podría seguir hasta que la perdáis de vista. Vale. Vale. Sería una maniobra en la que consigamos desarmar, ¿no? Para quitarnos de encima la tierra desfavorable. Ajá. Siempre, siempre con maniobra. Vale. Entonces... pon tus cartas. El objetivo, digamos, decimos que es ese, que es huir a... Sí. O huir hacia tierra, más que nada ponerse a salvo, digamos, ¿no? Sí. Porque podéis, el conflicto podría seguir en tierra. Ponerse a salvo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vale. Sobrevivir. La verdad que sí, sería... Sí, es una buena definición. Sí, ponerse a salvo, sobrevivir. Sí. Muy bien. Si para, pues, si para algo se creó la palabra, fue para momentos como este, sobrevivir. Si os parece... comienzo yo haciendo la tirada de exposición de la serpiente. Venga. Y después tiráis vosotros, ¿vale? ¿Qué tiro? ¿Naturaleza? Y vas se a le tirar suma... naturaleza y luego le vas a sumar toda la pool de salud. Déjame mirar los stats de este bicho. Los tenía por aquí. El hombre este que estaba... borrachuzo, viene con nosotros, nos lo hemos llevado con nosotros. Sí, o... sí, sí. Vale. Se le ha quitado del tirón, en el momento que ha visto la serpiente se la ha bajado la borrachera. A ver, un poco sí. Eso es peor que cuando llegabas a tu casa y te encontrabas a tu madre despierta. A ver, de hecho yo creo que ha sido el primero que ha salido a buscar la... ¿cómo se dice? La barca de repuesto, la barca de... OTF, ¿no? De emergencia, sí. y la ha tirado a flote y ha saltado. Que está justo detrás del castillo de Popa. Uy, no sé por qué he puesto 8-8, sino... vale. Pero funciona, vale. Voy a tirar, voy a probar la macro. ¡Qué la macro! Os va bastante bien. Buena tirada. No hace falta que tenéis con la macro, David. Sí, sí, ahora sí. Hay que confiar en la macro. No, le doy aquí a naturaleza. Tiro, ¿eh? Tiro, pero tienes que sumarte también nuestros dados por nosotros, ¿no? La disposición, nosotros ayudamos, ¿no? Tienes. Claro, son 3 y 2, 5 dados de ayuda. 5 dados más lo que tengas en naturaleza. Más 5, 10. Por eso. Joder, 4 más naturales. 4 más 5, 9. Tienes que retirar con la macro. Sí. Vas a sacar una tirada malísima, ¿eh? Lamentable, sí. Algomín. Última vez que pues ese es el nivel. Te recuerdo también que en las tiradas de disposición siempre podéis añadir, aunque no podéis añadir puntos de destino y puntos de carácter, podréis añadir también condiciones. Ah, por cierto, ¿condiciones tenéis alguna? Todas. No. No, yo no. Ya me quité la de enfadado. Ah, no, sí, teníamos una. Enfadado. Sí, enfadado no afecta en un conflicto de este ¿no tipo. ¿No teníamos cansado? No. No, pero... porque dormisteis justo... Espera. Gracias a que pagasteis la... Ah, vale, la, eso la, no la taberna, quitamos, ¿no? Podéis descansar en la taberna. No, pero yo no me refiero... Pero yo me refiero a un estado que conseguimos en la última partida, ¿eh? Sí, era cansado. Sí. Ah, después y eso lo quitamos sí. Vale. Después de... Eso es. Uh-huh. Que, por cierto, para los oyentes y videntes, que decir que Serra perdió las joyas, que sí que le confirmamos que las tenía, en el combate que se disputó en los muelles de Lilligroove. Y bueno, vamos a empezar a sacar esas la disposición escenas de... Es 9, Valken. Ah, perdón, sí, que no me lo has dicho. 4... He sacado 4 más 5 de salud, 9. Vale, pues una menos que la serpiente. O sea, que la serpiente, sacando 2, tiene 10. Imagínate lo que podía haber sacado. Bueno. A por todas. Pues vamos a las acciones y empieza este conflicto. Acordaros de... el ataque es lanzarse a la huida, ya sea en barca o nadando,
fuego. La defensa sirve para recuperar el aliento, esconderse, intentar adivinar dónde cómo puede cazar el animal o qué acciones va a hacer el animal, más bien. La finta sería escapar, intentar engañando al animal también, de alguna manera, o crear distracciones para escapar, uh-huh. Igual que barquero. Fingir que vas hacia un lado, ir hacia el otro, esconderte por la niebla, etcétera. Y maniobrar sería intentar llegar a algún sitio para cubrirse, intentar llegar a algún junco, a algún enúfar, recoger restos del barco si quedan o algo así, o intentar buscar las partes débiles de la serpiente si las hay. O intentar también tener en cuenta eso, el clima, el terreno, uh-huh. Las herramientas, ¿vale? Pues, vale, yo voy a elegir cuatro acciones y vosotros vais detrás. Dicho, ¿qué hacemos? Tres acciones, ¿no? Sí, estáis muy callados. Yo supongo la serpiente... Esta carta es mía, ¿no? Sí. Yo no he sacado ninguna. La serpiente va a comenzar atacando, ¿no? Atacando o maniobrando, ¿sabes? Coger ahí ventaja, ¿no? Y colocarse en una buena posición. ¿No? De alguna manera, que sea tumbar el barco o lo que fuese. Así que yo creo que es safe to empezar con una finta, diría yo. A ver, ¿no? A mí las fintas no me gustan nada. Pero está claro que va a atacar, ¿no? Es decir, eso difícil. Pero acuérdate que la finta. Si ataque. Ah, no vale, sirve vale, para nada. Sí, sí, sí. Está aquí arriba, mira. La finta contra, defensa. Un ataque. Sí, sí, sí. Me confundí. Pierde directamente. ¿Y otra maniobra? Pierde. Yo voto por maniobra primero para intentar quitarnos lo de tiempo. Venga, venga. Sí. Tiempo chungo este. Que me había confundido, quería que finta era contraataque y finta es contra defensa. Okay, que Harald no está en su terreno, está en un barco y está diciendo. La barca os da más uno a las maniobras también, ¿eh? Más un dado a las maniobras, Erra. Vale. ¿Maniobra primero? Venga. Creo que es un dado, ¿no? Tienes tú la carta, si no me equivoco. ¿Maniobra y quién la hace? ¿Quién la hace? Maniobra es con salud de erudito. A ver, yo de salud tengo 4 y de naturaleza tengo 4. Esa es mi. Yo tengo 3-3, o sea que. No, de hecho, mi naturaleza actual es 3, así que voy un poco más jodido. Yo 5-5. Yo 5 salud, 4 naturaleza. A mí me da igual. ¿Quieres tirar tú esta maniobra? La maniobra es con salud, ¿no? Sí, venga, tiro yo la primera. Venga. ¿Tiras tú y además tienes la marca? Ataca sí, tú sí. Después al Gomin con naturaleza, ¿no? Que tienes 5 también. Sí. Y luego. Sí. Y luego Moira o yo hacemos algo con. Algo con. ¿Tú tenías 4 en algo, Harald? Una defensa. 4 en salud. Pues defensa, si queréis. Hacemos una defensa. ¿Y tú en la siguiente, Moira? Venga, venga. O sea, yo en este no participo entonces, ¿no? Sí, ¿te parece? Vale, ¿quién era el primero, igual, perdón? Igual, sí, por saberlo. Yo, Serra. Serra, Algomin y Harald, ¿no? Si no lo he entendido mal. Sí. Espera, que esta no sé cuál he puesto. Asegurar. A ver si la pones mal ahora y la lío. Fintas, ¿no? Fintas, ¿no? Tres fintas, ¿no? Arriba. Pum, pum, pum. No compro errores después, ¿eh? Si la cagáis, la cagáis. Vale. ¿Estamos listos? Listos. Vamos a descubrir nuestras cartas, venga. Vale, pues los dos equipos van a maniobrar. Maniobrar contra maniobra. Estoy independiente, ¿no? Sí. Voy a empezar tirando yo, si os parece. Vale. Que sí que voy a hacer las tiradas en abierto esta vez. Hombre, sí, te da ahí un poquito más de... Sí, es mejor, yo creo. Vale, ¿tres? No funciona. Sí.
No creo que funciona bien para vosotros, ¿eh? Exacto. Esas son las noches de Star Wars. Noche de Star Wars, lo llamamos esto. Obstáculo 3, noche de Star Wars. Venga, vale. Serra. Yo tiro 5. Las Mouse Wars. Por mi salud. Exacto. Uno de la barca 6. Y entiendo que dos de vosotros me ayudaréis. Claro, yo ayudo, sí, sí. Hombre. Pues 8 entonces. La barca, confírmame que te da más un dado a la maniobra. Sí, ¿no? ¿Cómo la tienes? La cogiste, ¿no? No, bueno, no cogí. Cogí la de herramientas adecuadas, sí, más un dado. Sí, sí. Vale. Más un dado. Y después clima favorable más un dado. Y menos un dado de favorable menos uno, sí. Del terreno desfavorable, sí. O sea que lo que me suba de la barca se me resta por el terreno desfavorable. No. El clima favorable. Vale. Con el terreno desfavorable se cancela. Ahí, la barca sí que es un dado. Ya. Solo tienes un dado más. Bueno, 5 más uno de estos, 6 más dos ayudas, 8. Dos ayudas es el máximo, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, lo que tiene espera, más tres. Como quiero que. Vamos a empezar a decir una cosa. El juego confirma, y también me he estado leyendo Torchbearer, que es del mismo autor y tal, que para ayudar, la ayuda tiene que ser no redundante y especificar lo que hacéis. Porque decir ayudo. Si no, queda muy mecánico. Uh-huh. Vamos a hacer un poco más narración y quiero que me digáis quién ayuda y cómo. Vale, pues Jara. ¿Y qué es lo que hace Serra? Perdón. Yo, cuando voy a hacer la maniobra. Bueno, especifica lo que vas a hacer, Serra. Observo un poco el movimiento de la serpiente y quiero ocultarme detrás del barco, que todavía estamos cerca de él, porque acabamos de salir con la barca. Entonces le pido a Jara y a Moira que remen. Remad dirección al barco para que intentemos ocultarnos de ella. Así que cada uno se pondrá en un remo, que entiendo yo que es una barca con un par de remos, si no, ¿cómo se va a mover? Entonces, yo supongo que esa será la ayuda que me proporciona, de manera clara. Me vale. Vale. Yo, como ahora os habéis salido por la parte de atrás del barco, que os habéis lanzado por donde estaba sacando este hombre, John, la barca de asistencia, de hecho, que es el propio timón del barco, que lo suelta del barco, no veis lo que hace la serpiente, ¿vale? Bien. ¿Y ahora qué hacen los que ayudáis? Pues por cierto, a barquero hay que ayudar con barquero. ¿Nadie tiene más barquero? No, pero vamos a tirar con naturaleza, ¿no? Por no, barquero vamos a tirar. No, con salud, ¿no? Con salud. Con salud, eso. Con que salud. Es maniobra. Bueno, salud o erudito. Maniobra. Salud o erudito en un momento dado. Vale, pues yo creo que vais a intentar sacar la barca a pulmón, ¿no? Con la fuerza. Pero la barca, perdón, ¿ha caído ya al agua la barca o...? Eso ha dicho Serra, ¿no? Yo estaba ya para dar por hecho que sí. Había caído, estábamos todos montados. Sí. No, lo he narrado yo antes, de hecho, sí. Vale, va a ser sí. Si no, lo que puedo hacer es, si la barca ha caído y tal, quitar los amarres que tú pudiese tener o lo que sea para que podamos navegar sin que nos arrastre el otro barco. Y Moira pues empezó a mirar al agua para ver que no estamos siendo... Primero, que la serpiente no nos pilla por debajo, pero más que eso también, pues por ver que por donde vamos a maniobrar el agua es limpia, ¿vale? Que no haya ningún obstáculo que nos impida coger por ahí. Sí, pero narrar siempre, intentar narrar la habilidad que vais a utilizar. O sea, si vais a utilizar salud, narradme una acción. O sea, es algo físico, ¿no? Digamos. Físico. Ah, sí, es físico. Bueno, pues con erudito puedo también. Pues esto que te acabo de decir, pues sí. Lo hago con erudito. Vale, erudito es para saber lo de la serpiente, más que nada. Eso. De ser. ¿Qué era, que, o sea, ¿pero qué tenía que ver lo de la serpiente con lo que has dicho? Perdón. Porque a lo mejor sé que la serpiente puede bucear. Vale, perfecto. Y estoy echando un vistazo para... Porque no, sí. La hemos perdido de vista, tú no nos has dicho, entonces estoy acojonada. Sí, sí, totalmente. Y estoy con los ojos también por el agua, mirando para que no nos sorprenda por debajo. Pues aceptamos pulpo, así que tira. Venga, pues eso, 8 daditos. Y al Gomi lo le dirá gritando: ¡Que nos va a comer! ¡Que nos va a comer! ¡Qué buen capitán! Pues, pobre el Gomi. 4 éxitos. Me dejará la entrada en calor ya. Me he quitado la sudadera de Goku desde ahí. He calentado. Bueno, 4 contra 3, ¿no? Ah, has tirado. Sí, he tirado ya. Pues, bueno, es que es independiente, ¿no? Maniobra con maniobra es independiente. Claro. Pues si quieres narra lo que pasa, ya que has ganado tú. Pues yo supongo que
que iremos por uno de los dos lados del barco, el que me ha dicho Moira, a lo mejor viendo ahí en el último momento algún movimiento que haya hecho la serpiente y pensado por dónde puede ir, y eso, la confundimos y nos vamos justo por el lado contrario, y ella tarda un poco más de tiempo en encontrarnos y ganamos esa ventaja, ese poco de tiempo que nos ayuda a escapar. Vale, eso es menos un dado a mi orientación, vais a obstaculizar a la serpiente. Quizás habéis escapado por una ruta porque habéis ganado la maniobra, digo. Uh-huh. Quizás habéis engañado a la serpiente y habéis tomado una ruta que ella nos esperaba o ha buceado y ha salido por una zona en la que nos ve. Vamos con la siguiente acción. Perdón, venga. Pero tengo una pregunta. Si es independiente... Claro. Se aplican los dos, ¿no? Ella tiene éxito también con sus tres dados y... Claro, 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 claro. Pero sí que era enfrentada. No, es independiente. Claro, claro, claro. Nosotros claro. Tenemos cuatro éxitos que podemos hacerle más cosas aparte del menos claro. Un dado, pero ya tendrá que hacer también sus cosas. Vale, yo tengo tres éxitos. Vale. Pues yo lo que voy a hacer es desarmar la barca. La serpiente va a ir a por la barca. En este caso, yo creo que va a ir por debajo. Acaba buceando, como bien estaba narrando Moira. Muerde la piña por abajo, pensando que estáis ahí. Sale con la piña, los otros salís disparados por todos los lados y la aplasta. La piña. Y bueno, puede que sea que parte de la piña se le incruste en la mandíbula y le pueda obstaculizar. Lo que decíais vosotros hacer con esos cuatro puntos de margen. ¿Podéis? ¿Nos podemos quitar el mal tiempo ese? ¿Podéis desarmar el mal tiempo? No, es que es un dado el terreno, menos. Perdón, el terreno. Eso, el terreno. Eso es un dado menos. Podéis armar el terreno y... Un momento, porque si la desarmamos, ¿a qué equivaldría? Como que son tres puntos. Eso, tienes que gastar... Sí, gastamos tres puntos, pero ella, que, o sea, ¿en qué le interfiere? En que vais a llegar a tierra, más o menos, que vais a empezar a nadar... No. Digo desarmar. No quitarnos desarmarla a la serpiente. Realmente desarmáis algo que tenéis en contra, que es el terreno desfavorable. A ver, tres puntos para desarmar eso. Ya, pero os va a quitar menos uno a todas las tiradas. Sí, pero es que es un menos uno a todas las tiradas, ¿eh? Pero no podemos desarmar, o eso solamente sería en el combate. El tema de desarmar a la propia serpiente en sí, que no nos pueda morder, por ejemplo. Pues bueno, cuando claro. No estamos en combate no... No sé si aplica porque no sería ataque, digamos. Tiene otro arma aparte. Pero no lo uso, como veis, no lo he usado para maniobrar. Pues lo que... Tenemos cuatro éxitos de todas maneras, ¿no? Te podemos utilizar el de tres y el de uno, ¿no? Podríamos desarmar quitándolo del terreno. Y después obstaculizarla. Y dándole un menos uno a la siguiente acción. Venga, correcto. Pues. Hacemos eso, ¿no? Venga, vale. ¿Qué eso yo no lo veo mal, ¿eh? Yo no lo veo mal. Porque quitas en menos uno a todas las tiradas. Sí, desarmar, sí. Quitar el terreno desfavorable y obstaculizarla. Vale. Vale. Pues vosotros estáis desarmados. Entrégala o quítate la barca. Lo que pasa es que nuestra condición ha empeorado muchísimo, porque ahora nosotros no tenemos barco, ¿no? Así que estamos ahí en el agua. No tenemos barco, pero nos hemos quitado el terreno desfavorable, así que seguimos teniendo más uno. Hemos llegado a la zona de... A algún terreno, eso es. Algún terreno que por lo menos nos permite estar medio... Vale. Elimino la carta de herramientas adecuadas y elimino también la de terreno favorable, ¿no? Sí. O bueno, ¿la eliminamos todos? Sí. Sí, yo me la he quitado ya. Vale. Sabiendo si se podía eliminar directamente desde aquí, pero no. Vale, sigue existiendo la de clima favorable, ¿vale? Que es la niebla. Uh-huh. Yo creo que lo que pasa, si me permitís narrar, alguien quiere coger el timón. Vale, dale. Creo que lo que pasa es eso. Había narrado lo de la piña, la destroza, salís disparados y uno de vosotros, al caer con el agua, ve que sus zarpitas, con la propulsión, tocan fondo y tocan tierra. Y puede avisar a los demás. Quizá al Gomin. O quizás Serra, mejor, que es la que ha sacado esta acción. Serra puede ayudar a los demás, avisar a los demás de que estáis llegando a tierra.
O sea, de que ya estáis en una orilla. Uh-huh. Vale. Vale. Venga, giramos. No te rías, ¿giramos? Harald. Sí, sí, yo he girado. Vale. Al Gomin. Ataque contra maniobra. Es enfrentada también. Sí. Vale. Vuelvo a tirar yo también. Tengo Venga. Un dado menos, ¿no? Sí. Ya hemos dicho. Perfecto. Cuatro éxitos. Cuatro. Vale, pues el ataque es... Ahora, el barquero ya no lo podéis usar, ¿eh? No, no. Naturaleza. No, no, le tiro naturaleza. Ups. Vale. Me ayudan un par, ¿no? ¿Quién le ayuda y cómo? A recordar de que... Bueno, ¿qué es lo que vais a hacer? Imagino que, que escapar hacia la orilla, la foresta, ¿no? Hacia intentar esconderos entre los juncos. Sí, al final hace cosa de ratones. Vamos a intentar meter en un boquete suficientemente pequeño como para que la serpiente no pueda caber ahí dentro, básicamente. Uh-huh. Nada, supongo que vamos corriendo como alma que lleva el diablo y entre todos vamos mirando... Buscando, como dice Harald, agujeros. O venir por aquí, que por aquí hay varios juncos y la serpiente, ¿no? Va a tener un difícil paso. O subir a este nenúfar, que por aquí de encima se puede correr rápido. Entonces, vamos buscando pues una huida, una forma de huir más fácil para nosotros. Muy ¿Vale? bien. Pues, cuando quieras. Naturaleza. Espera, ¿quién la ayuda y cómo? Cualquiera, ¿no? Todos tenemos naturaleza, ¿no? Todos tenéis naturaleza. Sí, ¿o se os ocurre algo? Yo creo que así un poco como ha dicho el Gomin, tío. Yo creo que al final la ayuda es buscando el mejor camino, o el camino más rápido, o el más seguro, un poco como ha comentado el Gomin. Sí, a lo mejor yo me puedo imaginar que pues Moira puede ir por delante. Y puede ir asegurando que por donde ella va caminando va bien. No sé si por azar incluso, ¿vale? Pero bueno, pues ayudo diciendo, oye, por aquí, seguidme, que yo no me he caído o yo no me he hundido en este nenúfar o en este tal, ¿sabes? Uh-huh. Bueno. Y si os parece bien, creo que otra persona que porque está acostumbrada a este tipo de terreno es Serra, que a lo mejor está acostumbrada a vivir cerca de la costa y puede saber... instintivamente, ¿no? Por dónde puede haber grietas o quedades o pequeñas zonas, evitar, ¿no? las zonas que estén más llenas de fango, que nos dificulten el movimiento una vez que nos adentremos en la naturaleza. Muy bien. Pues naturaleza más 2 de ayuda, si no quieres añadir nada más. Y más el buen tiempo. No. ¿Algo mínimo? El buen tiempo en el ataque no. No. Ah, no, vale. No aplica. No. Otra mierda tirada. Le metiste, pues, le metiste un dado menos, ¿no, Valken? Porque tenía estado también obstaculizado. Yo le he metido un dado menos. Yo tiré 7 dados, sí. Pues nada, 2 menos para nosotros. Vale. Pues. Yo creo que lo que va a pasar es que os vais a obstaculizar. Y creo que no es la serpiente, sino el terreno, más que nada. Que es una orilla y es. Os cuesta salir, está embarrada, no es una orilla dura, es una orilla blanda, arcillosa, y está bastante embarrada, y salís con bastante longitud. Y eso lo va a hacer que la serpiente pronto, aunque todavía esté enfrascada en destrozar esa piña y mirar alrededor, os localice, a pesar de la niebla, moviendo su lengua viperina, y salga hacia vosotros. O sea que tiene un más 2. Si no me equivoco, porque he sacado 2 éxitos, ¿no? 3, no, 2 éxitos, sí. 2 éxitos, porque yo he sacado 4, entonces tengo un más 2 en mi siguiente acción. Vale, seguiré ahorrando puntos, ¿eh?
Venga, Harald. Perdón, un momentito. Saca esa finta. Sí. Defensa. Estaba... Un segundito, perdón. Ah, aquí estoy. A ver qué tal va ese pulmón. Vale. Vamos para allá. Aquí sí tenemos un dado más por clima, ¿eh? Yo tengo dos dados más. Uy, siempre me voy al dice pool aquí. Joder. Contra los que tira poco me parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo cuatro. Venga. Yo tiro con. En defensa tiro con salud, que tengo cuatro. Y la ayuda que me podáis dar. ¿Qué es la acción que vas a hacer? Para describe más o menos lo que está intentando para que te puedan describir también la ayuda. Vale. Creo que después de... Estamos en la además desperdigados, ¿no? Por la orilla, porque hemos caído de cualquier manera y hemos empezado a intentar correr todos en una dirección, ¿no? Y quizás en medio de la niebla y tal se puede escuchar los serviditos de los ratones intentando llamarse los unos a los otros. Y defendernos en este caso sería también evitar el ataque de la propia serpiente en sí, porque nuestro retrasarnos nos ha hecho que caiga un poco encima de nosotros. Así que no sé. La defensa retrasarlo o coger fuerzas también para seguir adelante, sacar fuerzas de flaqueza. Es como la salud es un poco recuperar ese pulmón, esa fuerza que tenéis para seguir huyendo. Sí, podéis reflejarlo así. De hecho, no sé si a lo mejor no, en ese momento que más o menos nos hemos intentado reunir todos, lo que vamos a hacer es cubrirnos entre las primeras plantas que hayas entre también, claro, la orilla o lo que sea para que la serpiente pues lo tenga más difícil para alcanzarnos. Yo creo que Moira puede ayudar levantando a pulso una de esas hojas o lo que vayamos a utilizar para cubrirnos. No digo que lo vaya a hacer yo todo, pero sí que puedo ayudar. O incluso intentar reagruparos. Muy bien, Moira ayuda y la otra ayuda, ¿quién la narra? Por ejemplo. Pues Serra ayudaría. No sé cómo ayudaría. Supongo que intentaría despistarla tirando alguna piedra, cogiendo alguna piedra grande, levantándola y tirándola lejos de donde estamos, lo más lejos posible, para que se pudiera distraer con ese sonido. Vale, muy bien. Perfecto. Venga. Pues hago una tirada de salud con más dos dados de ayuda. Y más un dado más por el clima. El tiempo favorable. Esa niebla que os ayuda a esconderos. ¿No vas a meter nada más? ¿Rasgos? Si te quedan. Es que todavía es demasiado pronto, tío. Y sacar 5 éxitos aquí no nos da ninguna ventaja, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto. Entonces prefiero perderlo en este y ya utilizarlo más adelante cuando le bajemos su disposición. Entonces, para que no nos haga mucho daño ahora. Por supuesto. Sí, pues no tenemos disposición para recuperar. Yo os lo recuerdo, por si acaso. 4. No ha salido aquí, ¿eh? No veo nada. Pues 4, chicos. He tirado con la habilidad. Ahora sí sale. Ahora. Es que tarda un poco. Mira, la macro va más rápido, por si la queréis usar. Ya que la he hecho. Son 4. Son 4-4, ¿no? Es un empate. Sí. Empate. Vale, ahora sí, ¿quieres gastar? ¿Tienes un rasgo nivel 3? Pero es que no nos sirve de nada, tío. No tenemos disposición que recuperar. Y es una defensa. O sea, que te daría igual, claro, realmente perder aquí. O si te quieres meter algún rasgo en contra para ganar alguna marca. Estamos 4-4. Ah, vale, porque nos puede quitar un punto de disposición. Vale, no me quite, me da igual. Por eso te digo, si quieres meter algún rasgo en contra. Claro, y así ganas una marca. Sí, venga, sí, pues voy a meter. Voy a meter audaz en contra, ¿vale? Me voy a pasar de listo. Y... Espera. Sí. Déjame comprobar una cosa, porque creo que.
En la tirada de desempate es el margen de error. El margen de error de esa tirada es lo que se baja a tu disposición. Pues el margen de error sería cero. Aunque perdieran. El margen de diferencia, perdón. Entre. O sea, porque si hay que volver a. Si vas a gastar un rasgo en contra tuyo, hay que volver a hacer una tirada. Aún así. No, hombre, Estaba yo. Entonces perderíamos cero, ¿no? Sería criminal, vamos. Sí. Menos mal que estás más espabilado que yo. Bueno, no me extrañaría nada porque el coleguita que ha hecho este juego. No. Tienes toda la razón. Lucren, un saludo, Luke. Sí. Espero que no estés traduciendo la partida. Muy lo pasando de puta madre. O sea, we love you. Eso. Vale, es un rasgo en contra para eso, para perder. Sí. Deshacer el empate a favor de tu oponente, ¿no? Sí. Aquí está. Si lo queréis comprobar y sí. Sí, sí. Gastar. Usar un rasgo para deshacer el empate en favor de tu oponente, sí. ¿Os parece bien, no? Que perdamos un punto, ¿no? Sí. Es lo mejor que nos puede pasar. Es que no perderíamos nada, una marca. No perderíamos. Vale, ¿tienes algo el rasgo? ¿Tienes algún rasgo para gastar en tu contra? Que sea relevante. Sí, puedo, por ejemplo, utilizar audaz, ¿vale? En el sentido de pasarme de listo, como decía. ¿Por qué? ¿Por qué te pasas de listo? ¿Qué es lo que haces? Pues porque me dejo llevar por mi ardor, perdona, tío, porque tengo 25 pestañas abiertas ahora con todas las ayuditas del combate y no estoy grabando ahora mismo el Roll20 ahora. Quizás viendo que la serpiente nos está recortando terreno y demás. Quizás me expongo un poco y mientras que Serra tira una le tira rocas y tal, yo pienso que es una buena idea, pero en lugar de tirarle una roca para despistarla, le tiro una roca directamente a la serpiente, ¿vale? Como para intentar golpearla. Y claro, nos quedamos un poco más expuestos en ese momento. El ratoncito chico así tirándole un canto rodado esto de playa así a la serpiente. Sí, sabe más o menos, enfoca desde donde ha caído esa piedra y puede intentar saber dónde estáis y se mueve hacia vosotros. Intuir dónde estáis, más o menos. Vale, vamos a hacer otra ronda. Pero entonces, a mí no me ha quedado claro, ¿eh? Has ganado entonces una marca y has perdido un punto a la disposición. O sea, perdemos un punto, ¿no? Mínimo un punto siempre, entonces, ¿no? Vale. Sí. Sí, era por saber eso, porque no. Ok. Perdón, venga. Los rasgos no. El uso de rasgos, como es una nueva sesión de. Una nueva. En contra no. No, los a favor, los que hubiésemos utilizado a favor, porque yo tenía marcado secuelas y audaz. No se pueden usar todavía. No se resetean hasta acabar la sesión. Vale. Lo bueno que tiene tener una sesión larga es que hacéis más pruebas, ganáis más experiencia. También tenéis más posibilidades de llegar al objetivo, de conseguir objetivos, creencias e instintos, pero también os fatigáis más los rasgos, los puntos de carácter, los de destino. Vale. Es decir, no se quitan hasta que realmente no acaba, aunque sean en dos etapas, ¿no? No se acaba todo lo que fuese el capítulo, digamos, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué hacemos? Moira, ¿qué haces? ¿Con qué empezamos una nueva ronda? O bien sea. No tiene por qué ser la primera. Tiene que participar, pero. Sí. Yo creo que podremos empezar. Sin agobiarme, por favor. Seguid tirando vosotros, que está bien. Maniobra ataque para intentar hacer un ataque después con algún dadito de ventaja. Y es que al final tenemos que bajar la disposición. Maniobrando no vamos a ganar, no vamos a huir de la serpiente. Entonces tenemos que empezar a atacar. Sí, y maniobrar nos viene bien. ¿Maniobra ataque? Maniobra ataque, ataque, ¿no? A tope, vamos. Vale, acordaros que tiene que entrar Moira en acción, ¿eh? Sí. A mí me da igual entrar en una cosa que en otra porque al final voy a sumar lo mismo. O sea que no. Maniobra ataque y ataque.
Yo diría eso, mi sugerencia. A ver, la verdad que de disposición por ahora no tenemos problemas, entonces quizás la defensa... Y sí que es verdad que claro, tenemos que atacar alguna vez, hay que bajar la disposición. Es que... Y finta no vamos a hacer porque no va a hacer la defensa, no tiene mucho sentido que haga defensa a la serpiente. Por cierto, son dos marcas lo que has ganado, ¿eh? No una. Ok, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por romper el rasgo a tu favor. O sea, utilizar el rasgo en tu contra. Al ser desempate, ganas dos, ¿no? Sí, para romper el empate a tu favor. Va a venir de super de puta madre, vamos. Sí, sobrevivo. Sí. O no va a venir de puta madre. Y aquí no. Pone: If the effect is used to break a tie for a roll that generates a margin of success result, the margin of success is always one. Yo también usé el otro día Audaz, ¿no? En contra. Sí, pero para un desempate. Creo que fue también para un desempate, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Si no son. Para la próxima ya lo tenemos en cuenta. Para la próxima lo tenemos, eso es. A mí me da igual hacer ataque o maniobras. Los demás. Venga, yo hago la maniobra. Venga. ¿Alguien No. ¿Tú, quién hizo el otro día maniobra y cada vez que maniobraba la cagaba? Tú, ¿no? Venga, tú ataca. No, pero yo no hacía maniobra. Era pinta. Eran fintas por la jabalina. Directamente es que no hacía nada. Porque utiliza siempre la finta porque es lo que le da bonus. Era finta, pero no. Hay finta, hay que saber cuándo hacerlo, tío. Es complicado, sí, es complicado. Sí. Te expones mucho. Vale, tú. La defensa también te expone realmente si te hacen una finta. Moira, tú haces maniobras. Yo hago maniobras en mi casa. Sí. Venga. ¿Y quién ataca? Vale, la maniobra. Moira la primera es. Sí. ¿Y quién más ataca? ¿Y cuánto tenías en naturaleza, Fajar? Yo naturaleza 3. Pues venga, pues los dos ataques. Algomin ataca y yo ataco el último. ¿Tú atacas el último, Serra? Sí, yo ataco. ¿La última? Vale, venga. Moira, Algomin y Serra. Exacto. Vamos allá. Tiremos. Ataca Moira. Contra maniobra. Vale, es enfrentada, ¿no? Sí. Vale. Vamos para allá. Bien. Uf. Estás teniendo mucha suerte, ¿eh? Sí, estás teniendo mucha suerte. Esta macro nos quiere. Alguien ha pagado el premio de momento te dio esta macro. Vale, pues es un obstáculo 2, Moira. Igual sacar marcas, pues yo tengo, como es, o salud erudito, ¿no? Pues 3 de salud. Bueno, no tienes mucho. No, tengo, de base tengo 3. Mucha salud. Sí. Yo no sé, entiendo que aquí lo que estamos haciendo un poco jugando al engaño con ella, ¿no? Ganando también un poco de tiempo, ella se sigue atacando y nosotros como estamos ahí intentando cubrirnos, pues jugamos a lo mejor un poco al... A la serpiente y al ratón. A la serpiente y al ratón. Intenta eso, narrarlo un poco en base a lo que vayas a hacer, que es o salud o erudito. Lo que vayas a has utilizado salud, creo. Entonces, sí, no sé si vas a utilizar erudito. No, a lo mejor lo que estamos haciendo es, pues, ya que estamos jugando a escondernos, pues a lo mejor hemos hecho otro escondite y aprovechamos para meter dentro una piedra o algo así, ¿sabes? Y a ver si hay suerte y en vez de irse a donde estamos nosotros se va para el otro lado. No sé, algo así pues me puedo imaginar. Y para eso pues hace falta energía para coger otro nenúfar, una piedra grande o algo que pongamos de cebo o lo que sea. Mira, yo la ayudo que empiezo a medio escalar un junco flexible de tal forma que lo engancho y con el peso lo bajo y hago que la punta del junco toque por otra zona y ayuda un poco a despistar a la serpiente. Y yo como... Toca por la zona en la que estás tú, ¿no? No, si cuelgas. Voy por la parte, no, pero ya si voy por la parte de que está más cerca de tierra. Aquí estoy. Punta, toca allí y hace ruido en la punta. Un buen cebo. Y después empieza a tocar la gaita. Ah, no, que ya no la tengo. Ya la tengo. Y yo lo que voy a hacer es, como yo no tengo la agilidad de Algomin, lo que voy a irme a algunos juncos, empiezo a menearlos, ¿vale? Y pues salgo corriendo, meneo otros y tal, como lejos de donde estamos ir acabando el túnel ese, ¿vale? A ver si podemos despistar a la serpiente con muchos estímulos, ¿no? Exactamente. Ahí. Muy bien, pues hacer esa prueba de salud, imagino. Vamos, Moira. Que son 5 dados.
No sé si quieres añadirte algo más, Moira, a esa prueba. ¿El equipo vale? ¿Qué equipo tienes? ¿Una cuerda? No. No. A ver. Y a lo mejor, o a lo mejor, ¿puedo utilizar la espada para acabar? No. Realmente no. Para acabar bien, no. Y si tú eres una pala o algo ya, así. Ya, sería para acabar con. Porque no tengo otra cosa. Eres un ratón, acabas mejor con tus garras. Ah, pues venga, por 5. ¿No? Pues nada, 5, tío. Ya está. Sí, tengo que superar 2, tío. Esto no es nada. A lo mejor puedes usar tu cola para arrastrar algo que te veas por ahí. Ahí lo he visto, Muy bien, Serra. Menos mal, tío. Sí, pero eso sería usarla en positivo y ya la he usado en positivo. Ah, hostia. Úsala en negativo. Me la guardo para usarla en negativo. Meterte la cola por donde. En realidad es lo que me da marcas en todas las partidas. Mi cola larga. También, el instinto. El instinto. Sí, pero es que ahora mismo eso de todas formas no puedo usar. Yo creo que el instinto se te haría mejor de esa manera, que tengas que tener que ponerlo en juego el rasgo positivo o negativamente en partida. Porque el instinto no está tan mal, pero claro, que sea que te haga utilizarlo en contra en partida una vez o a favor. Puede ser. De hecho, lo suelo usar en contra, ¿eh? No es la primera ni la segunda vez que uso mi cola en contra, ¿eh? Bueno, tampoco. Para mucho. Caerme, he tropezado con ella creo un par de veces. Sí. Recuerdo alguna sesión que sí. Bueno, tiro y ahora vemos por dónde sale. Dos. Pues es otro empate. No sé si queréis sacar más marcas. O nos vais a arriesgar. No, estamos en las mismas, ¿no? Perderíamos otro de disposición. Sacamos otra marca, tío. ¿Sacamos otra marca? Otras dos, vaya. Sí. Vale. No van a hacer falta. Bueno, a ver cómo salimos de aquí. Ojo, que lo que tienes son 2 6s, ¿eh? Si no... Si tienes 2 6s, tío. Si quieres volver a tirarlos. Puntito de destino. Me quedo sin punto de destino, ¿eh? Bueno, sí. Te puedes quedar sin ratón. ¿Reroleas o...? Bueno, yo... Y todo esto sería... Pero si queréis... Y todo esto sería para ganar a lo mejor una maniobra por un punto, ¿sabes? Claro, sí, pero es que el siguiente nosotros vamos a hacer un ataque, que es para huir. Que es lo que le vamos a bajar disposición. Y ahí lo que sea. Lo mismo el Valkyrie le ha metido una finta ahora y no la clava bien me clava, pero bueno, qué mal. No. Si es un ataque y finta Valkyrie. Venga, vale, venga. Veis bien que me gaste el punto, ¿no? ¿Lo veis bien? ¿Veis bien que me gaste el punto? Es que tienes dos seises, pero claro, dos marcas también es tentador. No sé, ahí tú juzgando. Es que son dos marcas, tío. Que después nos cuesta conseguir marcas en la fase de. Venga. Y si no, marcas. Desempatar, había que hacer una triada de naturaleza o algo así, venga. ¿No? Pues ya está. Sí. Última que gastamos así, ¿vale? Sí. Seguimos haciendo disposición. Me gano dos marcas. Vale. ¿Cómo? Pues. Un rasgo en contra. ¿Tu cola, tío, tu cola. Sí, con la cola se puede fácilmente por cualquier cosa. Venga, pues dime, con la cola mismo, tío. ¿Qué pasa con mi cola? A mí se me ocurre que vas dejando huellas con tu cola. Y vas moviendo, según vas pasando, no te das cuenta, vas moviendo hacia los lados. Como pues, es tan larga, y vas moviendo las hierbas por donde estás pasando, vas dejando surcos en la arena. Y aunque yo piense que más o menos me estoy ocultando, pero no estoy del todo ocultándome. Me parece genial. De hecho, yo creo que va a seguir ese rastro. Que ya os habéis adentrado un poco más hacia lo que es la orilla pura y tal, pero que no te has dado cuenta de levantar la cola. Y la serpiente os puede seguir por tierra. Sí, me han podido los nervios. Iba a decir que es lo que nos pasa a los de cola larga, pero normalmente, sí. No podéis esconderos en la playa. Muy bien. Pues tenéis un punto menos a la disposición. Estás jugando con fuego. Sí. Pero bueno. Finta. Y ataque. Oh. Ahora sí. Ea. Vale, pues ahora sí que entra todo, lo vuestro. La serpiente va a intentar atajar por otro lado para cogeros por un lado y cogeros por sorpresa, pero parece ser que vosotros... No hemos dado cuenta. Os habéis dado cuenta, sí. ¿El ataque contra Finta no es independiente?
No, la finta siempre pierde contra el ataque. ¿Qué es lo que te pasó el otro día? ¿Y por qué entonces? ¿Y por qué cuando en la tabla no lo pone así? O sea, sí, la izquierda eliges ataque. Aquí. Pone un guión. No, en ataque y finta pone independiente. Aquí. Léelo desde arriba siempre. Es independiente para tu ataque. O sea, el ataque será independiente. Para la finta. Pierde. Si la finta. No, a la izquierda. Si tú atacas, la finta. Si tú atacas, que estás aquí, contra una finta, es independiente. Si tú fintas contra un ataque, pierdes. No hacen nada. Tú siempre piensas que tú eres el de la izquierda. El de arriba es tu rival. Tus por acciones eso, son yo, estas si de aquí. Lo de la izquierda, si yo estoy atacando. Atacar, me voy a la columna, una finta, es independiente. Claro, pero pues para, tu tirada ti, es independiente. Claro, desde el punto de vista es independiente de lo que saque la finta. Claro. Pero ahora, no está culo cero independiente. Para él, una finta. Si sacas cero. Un ataque, no hace nada. Claro, vale, si sacas cero. Vale, ya, hostia, joder, pues yo no lo entendí así. Vale, vale, pues nada. Perfecto, vale. Vale, vale. O sea, yo el otro día sí entendí lo que me por pasó. Por eso el otro día farmamos, porque no. Claro. Él haciendo fintas. Pero el otro día sí lo veía, porque claro, fintábamos nosotros. Y si veía el ataque, digo, pues me la como, pero hoy no. Vale, vale. ¿Quién ataca? Algomin. Mira, me debe una gaita. ¿Qué es lo que haces, Algomin? Después de caerte de ese junco. Iba a salir corriendo hacia. Pues bueno, dirección más hacia la orilla, que ya estamos en tierra firme, digamos, aunque todavía haya barro sí. O algunos charcos. Y alguien que me ayuda ha visto que la serpiente estaba intentando ocultarse por un poco de vegetación a nuestra derecha. Y no la, ni la veis ni os ve, ¿eh? Os la podéis intuir por dónde puede venir. Ah, por pero el me, ruido me ha avisado, si no la ha visto, pero me ha avisado que, ojo, la niebla. Alguien que me ayuda ha dicho, ojo, que por ahí. Y entonces, por el lado contrario, he visto un camino que sube un poco hacia arriba y que no está ni embarrado ni nada, y se acerca quizás a algún árbol, una zona de raíces por la que podríamos intentar ocultarnos. Venga, pues a ver si sale bien. ¿Y quién más me ayuda? ¿Vas con salud? ¿Y quién le ayuda y cómo? No, ataque de naturaleza. Naturaleza, sí. Ah, cierto, perdón. ¿Vas con naturaleza y quién le ayuda y cómo? Pues uno me ayuda viendo a la serpiente intentando hacer la finta. Acordaros que naturaleza entra escapar, forrajear, huir, perdón, huir, que es lo mismo que escapar, forrajear, trepar, y se me olvida uno, siempre se me olvida uno. Forrajear, huir, trepar y esconderse. Pues yo me imagino que Serra se ha adelantado unos pasos, ha trepado una pequeña rama que ha visto por allí y es cuando ha divisado por dónde se movía la serpiente desde cierta altura y ha avisado al Gomin para que se fuera en la dirección contraria. Muy bien. Muy narrado. Y Harald, después de estar moviendo los juncos y las plantas y tal, ha salido corriendo hacia adelante y lo que ha encontrado es quizás un tronco o lo que sea medio podrido y tal, que está un poco hueco por el interior, que podríamos utilizar para atravesarlo y que la serpiente no nos pudiese seguir por ahí. Muy bien. Pues venga, hace esa prueba de naturaleza. Algomin, si quieres meter algo. Me cago en la puta. Ah, has tirado otra vez. Ya. Piensas que va sobrado, claro, es el problema que tienes, Algomin. Piensas que va sobrado. Yo he dado dos éxitos, tío. Pero no. Que ha sido otra tirada de mierda, pero bueno, ya está. No está. Bueno, habéis está conseguido acostumbrado empatar. A tirar tantos dados y ahora. Saca los mismos. ¿Qué es lo que pasa que no sacáis tanta ventaja, pues Algomin? En 16 dados ha sacado 4 éxitos, ¿eh? Ya, no tienes más David, ¿eh? No. La siguiente ya no. ¿Usa rasgos y esas cosas? ¿O puntos de carácter? Claro, es que no tienes, tío. Mucho tú, ¿no? Es que todo lo que me tienes aquí se lo come, ¿no? Claro. Sí, pero. Te has dado mucha prisa en tirar, ¿eh? Ya está. Hombre, tenía 8 dados, digo, bueno, pues tiro, hostia. Vale. 8 dados está bien, lo que pasa es que has sacado pocos éxitos. ¿Qué es lo que pasa que avanzáis tan poco? Pues que ese tronco podrido, pues estábamos hablando de lo que parecía y no nos permite avanzar rápido. No, echando la culpa al pobre, a Harald.
El pues una zona al rozar la Moira con la cola larga también del techo, pues se caen trocitos de esta corteza húmeda y podrida, con termitas por alrededor. Nos hemos quedado un poquito enganchados. No lo comentaba antes, pero si perdéis el conflicto o si perdéis mucha disposición, cualquiera de vosotros podría llegar a... del grupo, ¿eh? Podría llegar a ser víctima de la serpiente. Yo ya veo que estáis que estáis muy... Sí, John, ya veremos. Pero creo que estáis muy... muy relajados. Sí, ya te he puesto hasta el nombre, tío. El mordido, ¿sabes? Lo tiene. Venga, que... vamos. Serra, descúbreme esa finta. Venga, ataque contra ataque. El ataque. Ataque contra ataque. Sí, acabas de hacer... vale, salud... Y has fallado. No, has tenido éxito, vale. Sí. Vale. Yo después de esa de ese tronco podrido, hemos llegado a esa... Perdón, no lo comí. No, es que no he tirado salud, he tirado naturaleza. ¡Madre mía! ¡Bien! Bien. Bien. ¡Madre vamos. Mía! Menos mal que el director de juego está jugando con... Es que en qué momento si no está macro, tío. Si no llega a estar manqueando al Gomin, yo hubiésemos estado nosotros comiendo. No, pero si no es la macro. Es la macro y la no macro. Tú has visto las tiradas, tío. Reinicia, coño. No diga nada. Yo voy a usar mi naturaleza para huir. Después de ese tronco podrido, llegamos a esa zona de raíces y tenemos que meternos por debajo de esas raíces, los huecos pequeños que hay, donde seguramente la serpiente se quede atrapada y le cueste mucho pasar. Y les guío por eso ese sitio. Pero tenemos que tener cierta habilidad. Ya veremos. Muy bien. ¿Quién me ayuda? Me encanta que hasta las descripciones, hasta las narraciones, estamos siendo ya precavidos, ¿sabes? Ya como diciendo que... Sí, sí. Espérate. Vale, pero esto es lo que yo quiero, pero que podemos morir, ¿sabes? Bueno, vuestra disposición va a bajar a 6 de momento. No, sí. Porque va a pasar, ¿eh? Sí, porque es enfrentada, ¿no? Y es acabado. Ah, un 1, perdón. Es enfrentada, es enfrentada. Es independiente. Sí. Ataque contra ataque. A ver, ataque independiente. Perdón. Pues nada, yo... No sé. Ya estaban 7, perdona. Baja a 6. Sí. Ya cae un rato. Un rato. Le ayudo. Le ayudo... Pues nada, corriendo también con mi naturaleza, mientras Serra iba por la zona de bajando hacia las raíces. Antes, como soy bastante rápido escalando, pues he escalado y he visto a la serpiente para tenerla localizada y he dicho, cuidado que viene por este lado, ¿vale? Y he visto que venía, por ejemplo, intentando, bueno, pues justo detrás de nosotros, daos prisa que viene justo detrás. Para meternos rápido por los túneles. Y he vuelto a bajar corriendo, claro, para reunirme con mis compañeros. Para ayudar a Serra, sí. ¿Y la otra ayuda quién era? ¿O la habéis? No han dicho... ¿Harad, Moira? ¿Se te ocurre algo, Harad? Pues... Con naturaleza, además, ¿no? Bueno, esto ha sido... no, claro, que lo que se me ocurre es con salud. Es buscar boquetes y esconderse y cosas como esas, ¿sabes? Que al final es eso, ¿no? Alguno de vosotros que vaya abriendo la marcha y, digamos, indicando ese camino que tenemos que seguir. Aunque la zona esa, digamos, que la he descubierto yo, vamos por aquí. Y alguno de los dos toma la iniciativa y va ahí abriendo camino para que los demás le sigamos. Entonces Moira va adelante, como también hizo antes. Ya está. Muy bien. Pues tengo 4 más 2 de ayuda, 6 y no tengo nada más. Así que pues eso, 6. No puedes sumarte nada, ni puntos de nada, ni nada, ¿no? Que te den éxitos. Por cierto, el clima lo estáis metiendo... El clima lo acabo de mirar, pero no va con ataque. El clima es que el ataque no da. Vale. Nada. 6 y lo que tenga que salir, ya está. Ahí estamos, 3 puntos. Tres puntos, tienes un hacha, no sé si lo quieres gastar. Porque tendría que gastar punto de destino, ¿verdad? Nada, pero sí. Un hacha solo no. Por lo menos 2. Pues
Después de que Algomin fuera por ese, por esa zona del tronco podrido que encontró Harald, la serpiente os sigue el rastro también a través de ese tronco. Y vosotros empezáis a correr entre los helechos, moviéndolos de un lado para otro. Y el terreno, eso, bueno, al mover tanto los helechos y hacer tanto ruido, la serpiente le es bastante fácil seguiros y ganaros un poco de. O sea, sacaros un poco de ganar un poco de terreno y encaminaros hacia vosotros porque es más rápida que vosotros. Yo creo que lo veo así. Pero vosotros también sí que os metéis ya entre la maleza y ahí tenéis más opciones de sobrevivir. Y vamos a por otra ronda. Veamos que si será la definitiva, porque este. Bueno, está. Este conflicto está avanzando bastante rápido. Vale. Yo tengo mis acciones. Las tenía bastante claras ahora. Así que decirme. Orden de actuación. Y tiene que entrar Harald de nuevo, ¿eh? Digo que ojo que aquí se viene una finta. Se viene una finta nuestra, ¿no? Nosotros no la podemos jugar. No nos la podemos jugar con una finta. ¿Va a defender alguna de las dos primeras que hay que defender? Está ahí corriendo. No, yo no lo creo. ¿Qué va a perder? Es que él no pierde nada. Yo creo que él espera que nosotros defendamos. Claro, es ataque, ataque, ataque o ataque, ataque, maniobra en algún sitio, ¿sabes? Pero yo no iría a otra cosa. Vale. Yo estoy de acuerdo. Bueno, la defensa nos ayuda a recuperar también un poco nuestro talento. Pero claro, pero como una finta nos la mete hasta... ¿Qué va a fintar? A ver, aquí, mira la pantalla, mira la cámara. Vas a fintar, tío. Reconoce. Tengo cara de póker. No me puedes... Yo empecé con un ataque. ¿Eh? Ataque, maniobra, ataque. Claro, ataque, ataque, maniobra. No, maniobra eso no sabe nada. Ataque, maniobra, ataque. Para intentar en el último ataque ya acabar. Ataque, maniobra, ataque. Venga, pues ya está. ¿Pongo? Orden. ¿Y quién ataca primero? Harald, ¿no? Que tiene que atacar. Sí. Ataques con naturaleza. Yo tengo tres, ¿no? Yo prefiero hacer, por ejemplo... La maniobra del medio, ¿no? La maniobra, sí. Con salud la haces, ¿no? Venga, yo me quedo fuera. Pues Algomin, Harald y Serra. Moria se borra, ¿eh? Sí, porque es que no tengo ni salud ni naturaleza... Mi naturaleza está mermada. Algomín. No la líe, ¿eh, David? Además, así también otros ganan marcas. No te quiero presionar, pero no la líe, ¿eh? Vale, entonces. ¿Quién ataca primero? ¿Yo? Algomín. Después Harald. El capitán. Y después Serra. Y después yo, sí. Después Serra. Esto es como los penaltis. Venga. Ya estamos como los penaltis, ¿sabes? A ver quién tira el penalti. Estos son los penaltis. Vamos, tiramos carta. Venga, gira. Ataque. Ataque contra ataque. Independiente. No va a hacer daño, porque lo que diré no lo va a meter. Un buen choque. Vale. Uf. Y aquí cinco. Nos ha dejado tieso, ¿no? 2, 4, 5. Ahora sí. No vaya a por tener fin un empieza a funcionar la macro, hombre. David, tienes que sacarlo. Tienes que sacar 5 éxitos. Así que empieza a gastarte punto de carácter, lo que tengas ahí para gastar. Sí, sí. Gasto el punto de carácter para tener un dado más. ¿Vale? Y tiro naturaleza, ¿verdad? Y ayudamos, claro. Yo ayudo con naturaleza, venga. Yo como voy dirigiendo esa huida ahora mismo por entre esas raíces, esto va a ser un todo nada. Yo he visto un agujero y he dicho, nos metemos aquí, que aquí no va a entrar la serpiente ni de coña. La serpiente, lo que se ve, que no lo veis vosotros, si lo vierais fuera de cámara, es que sigue avanzando, de repente se levanta el cuello, localiza cómo los arbustos se empiezan a mover dentro del bosque y una vez hace eso se lanza otra vez, pero a toda leche, serpenteando entre los arbustos a por vosotros. Nosotros nos tiramos de cabeza. Como se ve el tamaño descomunal detrás de la cámara ahí. Sí, sí. De hecho, incluso llego a pensar que puede ser una especie de madriguera. Como tengo conocimientos de madriguera, digo, puede ser. Claro, tener en cuenta que la serpiente es grande. O sea, que una que también escapar de ella puede llegar a ser también más fácil por eso, porque un agujero jugaría bastante a vuestro favor, si no es muy grande. Pero claro, puede salirnos mal. A lo mejor en el agujero hay otra serpiente.
O algo peor. O eso diría ser. O algo peor. ¿Podría usar el rasgo curioso? Porque cuando hemos empezado a entrar en ese agujero que Moira nos ha dicho... Ya lo habías gastado este, ¿no? ¿O no? No, yo tengo aquí marcado racional. Curioso no lo tengo marcado. Vale, vale. Pues veo una zona que me ha llamado la atención dentro del agujero y justo al enfocar toda mi atención hacia esa zona, he visto que es un desvío dentro de que se desvía de la cámara principal, que bueno, me ha venido un olor a una pequeña corriente de aire y he mirado para allá y entonces he visto que esto posiblemente tenga otra salida y es como una salida lateral aún más estrecha que la otra. Sí, bueno, la cámara tampoco narréis mucho una victoria que habéis encontrado un tanque. Saldremos por el otro lado, ya nos pillará por el otro lado, pero mientras... Sí, además yo voy la última, es la ayuda que hago, y cuando paso la última doy alguna pequeña patada al pasar para que haya un pequeño desprendimiento y por ese sitio no nos pueda, o les llama difícil seguir. Vale. Dos ayudas, punto de carácter y rasgo. Esta es la buena, lo comí. Tío. Vale, Valkin. Venga. ¿Cuántos dados son? Espérate, no tires. ¿Cuántos dados son? ¡Ya tiré! ¡Cinco! ¡Empate! Al suelo. No, empate no, son independientes. Bueno, no, empate no, que esto es independiente. Cinco. Nosotros perdemos 5, ella pierde 5. Y nosotros quedamos con 1 y ella con 0. Muy bien. Viene rara la victoria. Conflicto algo se ha acabado. El conflicto se ha acabado. Con ese desprendimiento justo detrás. Y hemos conseguido todo. Y vamos a hablar lo que ha pasado, porque aquí yo voy a quitaros cositas. Vamos a enseñaros. Si ya no tenemos nada, si ya. Ya, bueno, vamos a quitaros cositas. Me refiero a. Vamos a llegar a una. A un pacto, ¿no? ¿Cómo se dice? A un acuerdo. Voy a dejar por aquí las tarjetas estas, ¿vale? Vamos a poner un poco de música. Y. Sí, te la cojo. Vale, es uno. O sea, uno de disposición, o sea que es un compromiso grande. Vale, si vamos a compromisos, a conflictos, os enseño lo que es la pantalla de compromisos. Es un compromiso grande, ¿vale? Compromiso mayor, perdón. Perder prácticamente todo. Imagina al perdedor casi consiguiendo su objetivo, pero detenido justo antes de lograrlo. Debe llevarse gran parte del objetivo. O sea, yo me voy a llevar parte de mi objetivo y ese va a ser gran parte. Podría introducir un giro importante a la trama. Vale, voy a narrar la escena y luego me decís si aceptáis el compromiso que creo que sería efectivo aquí. Porque es lo que se me ocurre. Yo creo que la serpiente se lanza detrás vuestro por ese túnel, entra, los localiza, es casi, es tan estrecho casi como la serpiente, esas galerías, vemos que se va abriendo camino, veis incluso llegar a ver esa boca abrirse e ir hacia vosotros, mientras la tierra cae, raíces, tierra empieza a caer. Atrás van tanto John como Gurney, que a Gurney le comienzan a fallar un poco las piernas y veis que de repente Moira va justo detrás tuyo, se cae. Y es la última imagen que tenéis de Gurney, porque vosotros os desviáis por una galería más pequeña. Lo mismo que John. John llega un momento en el que lo último que oís es una voz, un grito. No sabéis lo que ha pasado, pero la galería por la que vais, que es una galería más estrecha, queda
Ese paso de la galería grande queda sepultado por la tierra. Y seguís corriendo sin mirar atrás, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Hasta que llegáis a estar oscuro. O sea, hasta estar en una galería oscura, oscura, realmente oscura. En el que al fondo, muy al fondo, estáis corriendo durante mucho tiempo, veis una luz que sale a la superficie. Una luz tenue. Y bueno, os dejo aquí que habléis. Obviamente, mi turno no ha acabado, puesto que deberíais buscar el nido, que es a lo que habéis venido. El nido de la bestia, el cubil, ¿no? Para acabar con su descendencia. Pero os dejo aquí una pequeña escena, si gustáis. Sí, pues, ahora mismo Moira está súper preocupada por Gurney. Una mezcla entre enfado e impotencia, ¿no? Porque no piensa volver, obviamente, después de todo lo que ha pasado. Pero está dolida porque... Y más también habiendo escuchado las voces esas también, aunque no fuera con Gurney, fuera con John, ¿no? El mordido. Pero sabe que lo más probable es que lo peor haya ocurrido y que Gurney no haya sobrevivido. Tranquila, Moira. Gurney sabe apañárselas, yo creo. Es un veterano, ¿no? No lo sé. Algo me va a abrir la boca, pero Harald se la tapa. ¿Qué va a decir? No iba... Recuperamos el aliento un poco después de correr bastante y parece que los ruidos y las voces que oíamos detrás se han calmado y vemos esa luz al fondo y señalo. Bueno, vamos a recuperar el aliento y tendremos que salir de ahí fuera. Parece que esa serpiente se ha rendido por el momento. Bueno, aparte de eso, os voy a dar... No iba a quedar aquí la cosa. Os voy a dar unas condiciones, ¿vale? Vale. Creo que vais a estar cansados de esta persecución y hambrientos y sedientos. Más sedientos que hambrientos, pero... O sea que podéis marcarlo solo en la ficha. Vale. Y os dejo aquí las cartas para que las podéis arrastrar directamente hacia... Si le dais a escoger, como antes, cogéis la condición y la podéis arrastrar directamente hasta vuestro nombre y así la tenéis. Vale, 20 y sediento. Y cansado. Eso es. Vale, ya está. Me lo voy a poner también en la ficha. Pues eso. Bueno, también aparte de esto, coger la experiencia. No sé si a alguien le queda algún punto por subir o algo así y está pendiente de tener un fallo o un pass en salud o naturaleza, que es lo que habéis utilizado. Pero yo lo que tengo apuntado aquí, si no, es que Serra tuvo un pass en su primera acción de salud. Algomin tuvo un fallo en su primera acción de naturaleza y Harald tuvo un fallo en su primera acción de salud. Y Moira tuvo un fallo en su primera acción de salud. No sé si alguien sube de nivel. No, yo me apunto el éxito en salud y ya está. ¿Puedes recordar de nuevo? Ya sé que ya lo has dicho mil veces cómo se sube. Si tengo 3 puntos, por ejemplo, en lo que sea. ¿Cuánto tienes, por ejemplo, en salud si subirías? 3 puntos. Tengo 3 puntos en salud. Pues necesitas 3 pases y 2 fallos. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo? ¿Y para recuperar la naturaleza perdida temporalmente? Eso era o... Haciendo el resumen, ¿no? O el prólogo. Eso. O simplemente avanzando en naturaleza. Avanzando, si consigues avanzar a naturaleza, se quita ese,
Pero por ejemplo, si tienes un 6-4 y avanzas, si llegas a 6 pases y 5 fallos de naturaleza, pasarías a 7. Y se quitaría el 4. Y se borraría el 4. 7-7 pasarías. Vale. ¿Queréis seguir roleando? ¿O seguís a Serra y salís a la superficie? No, bueno, yo creo que podemos salir ya, ¿no? O sea, la idea ya la tenemos. Voy a estar preocupada, ¿vale? Por Gurmi, pero... Vale, de hecho... Bueno, hay que... Cuando tú ves, cruzas en algún momento la mirada con Harald, Harald te hace así. Como para decirte que no tengas esperanza de que haya podido salir de esa. Tenemos que acabar con esta bestia. Sí, además que no hay otra. Si ha puesto huevos, todos los territorios de ratón sufrirán con sus crías. Bueno, pues salís a la superficie y salís a un bosque oscuro en el que ya está empezando a anochecer, en el que la luz de la luna, que ya empieza a salir poco a poco, se cuela por el ramaje muy tímidamente, pues la frondosidad del bosque es bastante... Es un bosque bastante denso. Y veis que eso, que es un bosque de helechos, sobre todo veis helechos. Veis bastante rocaje también, bastantes madrigueras, raíces, y veis sobre todo que es un bosque de arces, robles y álamos que están abrazados por la hiedra y el musgo. Veis bastante musgo. Denotáis humedad, mucha humedad. Y en este momento no, el viento no sopla. Seguís notando ese calor intenso. No os asfixia debido a la noche, pero seguís notando ese calor intenso. Y de hecho, la niebla puede que os haya servido de refugio contra el sol en vuestro viaje. No os imagináis cómo hubiera podido ser ese viaje a la luz del sol. Quizás ha sido un aliado esa niebla al final. Y bueno... si queréis encontrar el nido de la serpiente, pues no va a ser una prueba fácil. Pues vais a tener que encontrar un rastro y después el nido. Esto conllevará una prueba de cazador. El obstáculo es bastante difícil, pues es una isla bastante grande. Es un obstáculo 6. O sea que seguramente... conllevará a gastar energías. Digamos. ¿Y con eso conseguimos acabar con la amenaza? ¿O conseguir acabar con la amenaza? No, digo pensando en objetivos. Si conseguir acabar con la amenaza también implica acabar con la serpiente de alguna forma o hacer que huya. ¿Te refieres a tu objetivo? Sí, por ejemplo. No, tu objetivo es acabar con la serpiente. La amenaza de la serpiente va a continuar. Vas a acabar con su descendencia. Vale. Yo aquí tu objetivo... si no me equivoco, tengo puesto que es... conseguir acabar con la amenaza. Conseguir acabar con la amenaza de la serpiente. Conseguir acabar con la amenaza de la serpiente. Vale. Pues entonces yo lo que... Mi idea es hacer algún tipo de trampa. Pero no tenemos nada para hacer una trampa, ¿no? Ahora mismo. Y no estamos en condiciones de pelear con esa serpiente, Moira. Deberemos encontrar el cubil y luego reunir... Sí, o sea, pero que podemos hacer ambas cosas, entiendo. Sí, pero nosotros cuatro deberíamos buscar cuántos ratones haya disponibles para empuñar un arma y venir aquí a darle muerte a la serpiente. Para eso están las marcas. ¿A qué marcas te refieres, Alguien? Para los árboles. Aquí habían venido otros ratones, ¿no? Antes que nosotros.
Sí, pero en este momento no. En esta zona donde la que estáis no veis nada. Sí, pero que se supone que en esta isla tienen que haber más ratones. Uh-huh. Me refería. Bueno, o se los han comido. Vivían ratones. Había un poblado. Sí, pero, había un poblado. Pero aquí no habían enviado a nadie, por eso nos enviaron a nosotros aquí. Algomin, ¿tienes conocimientos de leyendas de la guardia? Sí. La cámara se me ha ido un momento. Pero además, estoy pensando todavía, pero justamente si acabamos con su descendencia, ¿no tendrá motivo para quedarse aquí? A lo mejor lo interesante es averiguar dónde está la madriguera y volver, en ese caso. Claro, claro. Es decir, yo creo que el primer objetivo. Sin acabar. Creo que el primer objetivo es encontrar. Averiguar dónde están. Averiguar dónde están huevos o lo que sea. Desde que deben acabar con ellos. Exactamente, se había puesto el efecto niebla. Oh. Sí. Estaba hablando desde la dimensión negativa. Entonces, buscamos ahora la madriguera de la serpiente. Ya una vez que sepamos dónde está la madriguera, ya vemos, y además lo podemos hacer nuestro turno con marcas, ¿no? Porque ahora mismo nosotros no podemos tener el control de la situación, ¿no? Valkin, tú eres en tu turno, tú eres el que pones los. Además, es que no tenemos forma de volver. A ver, ahora mismo lo que os surge, cuando estás en misión, lo que os surge es buscar, es encontrar a lo que venías, que era a encontrar esa madriguera, ese cubil, y destrozar su descendencia, acabar con ella si podéis antes de que haya nacido. Pues, cazador. Cazador, ¿cómo vais de cazador? Yo tengo tres. Yo tengo tres también. A Gopin, el que mejor va, ¿no? Cero. Ya. ¿A alguien le falta un punto para subir? A mí me falta para subir. Yo tengo los fracasos, fíjate. Pues tiras tú, si quieres. Y tengo un pase. Tengo un pase y tres fracasos en cazador. Yo no tengo nada. Venga, pues tira Moira. Venga, y con eso estamos gastando marcas, entonces. Sí, te pueden ayudar toda la patrulla en este caso. No, todavía estamos en el turno. En mi turno. Todavía estamos en el turno de director. Porque esto es algo que surge. Hasta cuando podáis estar tranquilos, en paz, digamos, o hayáis acabado esa misión, pasará el turno de jugador. Sí que es verdad que a veces puedo decir pasar a vuestro turno antes. Vale, pero este es el segundo obstáculo, digamos. Encontrar ese. Yo le ayudo buscando los rastros y. Y eso, buscando rastros por donde vayamos caminando. Y yo también. Y Argomin es erudito, podría conocer también dónde las serpientes pueden hacer sus nidos y esas cosas, ¿no? Para ayudarnos a. ¿Pero qué? Zonas con más humedad. ¿Tú tienes erudito? Exacto, con erudito se puede ayudar. No, yo no tengo erudito. Pero creo que tiene erudito. Tú ya tienes científico, ¿no? Científico. Vale. Qué fracaso. Lamentable. Qué fracaso de hombre. La capa. Muy lejos, no veo la capa yo. La tenías aquí y se acaba de ir. Fando de cabrones. Pobre Algomín. Yo sí le puedo ayudar con científico, pero si no, no le puedo ayudar, vamos. A ver, en este caso yo creo que. Erudito, es que científico, si me explicas cómo y me convences, no me cuentas un cuento de leyendas de la guardia. Iba a decir, leyenda de la guardia igual, no me puede ayudar. Igual podría ser, no sé. Si también podría entrar ahí. Sí. A ver, que no te sirva como comodín de siempre, ¿eh? Hombre, es que me lo estás poniendo, me lo estás pidiendo, que lo sé siempre. No, a ver, si me la vendes muy bien la historia, te dejo. Si no, la voy a desechar. Tiene que ser algo que diga, hostia, sí. ¿No? ¿Y con explorador tampoco nos valdría para que nos ayude? ¿Cómo? Siempre explicarme el cómo. Hombre, ¿qué es lo que ganas de. O sea, tú ahora mismo. El explorador ayuda a peinar el terreno indicando dónde hay madrigueras y ya el cazador se acercará a la madriguera y verá si es una candidata a tener huevos de serpiente. Pero vale. Los exploradores ayudan a peinar el terreno. Vale, te lo voy a aceptar. Explorador tengo dos. Acordaros que también ayudar con habilidades conlleva que
a unirse al, al destino del fallo, si falláis, ¿eh? Uh-huh. Con conocimientos, en este caso, no. ¿Yo puedo sumar con algún... ¿Los conocimientos pueden sumar a la tirada? Sí, claro. Porque es que tengo conocimiento madriguera. ¿Pero vas a tirar tú? Sí. No, pues entonces no, solo para ayudar. Ah, por para eso. Ayudar o para relanzar fallos en caso de un fracaso. ¿Tienes puntos de carácter, Moira? Vale, bueno, por lo menos siempre tengo eso. Tengo un punto de carácter. Eso es un dado, ¿no? Buscas tu naturaleza. Uh-huh. Por ejemplo, cada naturaleza es perder otra vez otro punto de naturaleza. Me voy a quedar ya más, este más caso, desnaturalizado que... Perdona, está, una regla que habíamos mirado antes, que se lo estaba mirando. Dice, a la hora de mejorar la naturaleza se usa... O sea, a la hora de mejorar la naturaleza se usa para calcular los requisitos el valor máximo actual, no el valor deteriorado, lo que habíamos dicho. Y luego, si mejoras tu naturaleza mientras está deteriorada, aumenta el valor máximo en 1 y el valor actual en 1, pero no se pone 7-7. Recuperas 1 también de la deteriorada, ¿vale? En este caso, invocar la naturaleza iría en contra de la naturaleza de un ratón. Sí, porque estás cazando. Vale. Estás cazando esos huevos de serpiente. No es normal en la naturaleza. No, I tried. Pues nada, tira normal, porque si no te va a quedar más tiesa que... Venga, pues entonces son mis 3 dados más 3 de ayuda. Sí, a ver, ¿qué ibas a meter, dices? No, yo no tengo nada. Rajos nada, ¿no? No tienes nada para ayudar. No, un conocimiento ibas a meter de madrigueras. Bueno, conocimiento, pero me habéis dicho. Pero por eso. Que... Vale. En caso de fracaso, digo puedo... que es un obstáculo 6. El obstáculo 5 ya indica que la situación es muy difícil y que para tener éxito en este tipo de acciones es necesario el trabajo en equipo y una combinación de naturaleza y una habilidad. Para pero tener a lo mejor, éxito. A lo mejor ¿vale? Pues sabiendo que esto va a ser un fracaso, a lo mejor os viene mejor a otros que tengáis cazador sin fracaso, porque yo tengo ya mis fracasos conseguidos y yo puedo sumar un dado con el conocimiento. Vale. Pues tiro yo mismo. Yo podría también. ¿Tú puedes gastar algún rasgo? ¿Algún rasgo en contra? No, a favor, porque la vamos a fallar. A favor. A favor ya los tengo gastados. Vale. Porque yo tengo audaz, que creo que puede servirme todavía, porque me queda un uso de audaz. Que sería para meterme ya directamente en todos los boquetes que vea, así y tal, ¿sabes? No sé. Ya lo loco. Exactamente. Y tengo 3 puntos de carácter. Es decir, si queremos intentar tener una oportunidad de conseguir encontrar el esto, puede ser el momento de que lo tire. Y así ya Valkyrie se olvida de mí un par de semanas. Pero veremos, ya veremos. Que luego... Vaya, pues dale tú. Pero entonces, o sea, 6 éxitos. Para 6 éxitos es que habrá que lanzar 9 dados, por lo menos. Claro, yo tengo 3. Más 3 de... ¿La ayuda? Que me dais vosotros son 6. Tengo 3 puntos de carácter, serían 9 dados. Y también tengo un punto de fuerza de voluntad. Podría rerolear los 6. ¿Y el rasgo audaz? Y el rasgo audaz, 10. 10 dados y puedo intentar rerolear los 6. 10. Si lo hago yo tengo 3 dados. Más los 3 de ayuda. 6. Más un punto de carácter. 7. Tengo el rasgo sentido de la orientación, que creo que también podría ayudar. 8, para nada. Más siendo de noche. Para el... Y lo bueno es que tengo el conocimiento para, en caso de fracaso, poder hacer algo con el conocimiento que... Desempatar. A ti te valdría para desempatar. Tendría... O también sería para rerolear los fallos. Pero para rerolear también, he dicho, ¿no? Sí, se puede rerolear los fallos. Entonces sí, porque tienes bastantes dados. Valkyrie, ¿cómo era lo del conocimiento para rerolear los fallos? Pues era un punto de destino y por cada punto de destino que te gastes... repites un dado o puedes utilizar un punto de carácter directamente y rerolear todos los fallos. Hombre, eso es. ¿Se entiende? Si tiene el conocimiento, ¿no? Si tiene el conocimiento. 7. Claro, pero tiraría 7. Yo creo que es mejor que te dejara. Tenemos más oportunidades. Perdona, ¿y si rerolea los fallos, se sumarían los éxitos que saques en esa nueva tirada al total, ¿no? Claro. Sí, pero rerolea solo los fallos. Sí, tú vas a acabar tirando los mismos dados, pero... Claro, pero es que tiro 7 dados. Claro. Sí, pero en realidad es como si tiraras más porque algunos lo repetirás. Yo en realidad, pero si saca 5 éxitos...
Tiras dos. Claro. Uf, a lo justo. Si sacas un éxito. Y si sacas dos éxitos, sí, es que es. No hay tanta diferencia entre los dos, ¿eh? No, no te creas, pero bueno. Ah, pues tiro yo, y así los puntos de carácter que son valiosos, ¿eh? Los guardamos. Pero es que tú no lo vas a conseguir, tío. Tú lo vas a tener. Yo no lo voy a conseguir. Yo creo que no lo voy a conseguir. Yo creo que tengo una probabilidad de conseguirlo. Pequeña, yo creo que, pero tengo. Yo creo que Harald tiene un poquito más de probabilidad. Venga, vamos a hacerlo. Tres puntos de carácter. Que no diga que no me sacrifico por la compañía, ¿eh? Venga, tres puntos de carácter, ahí va. Alguien que se sacrifica por la compañía es el mordido. Y Gurney. Un momento, que acabo de tirar el agua. A ver, que no me pille nada de electrónica. Un momento. Vaya se ha puesto nervioso. Claro. Aquí te hagas tres puntos de carácter. Mierda, que van a encontrar los huevos. Ya está. No ha pasado nada. Vamos, Harald. Tú puedes. Venga. Vale, va a tirar Harald. ¿Y al final qué vas a utilizar? Perdón. Mira, utilizo cazador, ¿vale? Son tres dados. Voy a gastar tres puntos de carácter. Son tres dados más. Mis compañeros me ayudan. Son nueve dados. Voy a gastar también audaz, ¿vale? Porque me voy a meter sin mucha preocupación en toda madriguera que encuentre y a lo mejor dentro hay una araña o lo que sea. Así que no voy a preguntarme primero que en la madriguera, entro en todo lo boquete que vea. Me encanta que me des ideas, ¿eh? También. ¿Eh? Sí. Y... ¡El hombre está loco! Y son 10 dados, ¿vale? Y tengo un puntito de destino que si saco 6 en la tirada, pues podría intentar repetirlo, ¿vale? Sí, esta es nuestra apuesta mayor. Vale, y por saber, Moira, tú ayudas con tu conocimiento, ¿no? Yo con el conocimiento de madrigueras. Por lo menos vamos descartando aquellas que Moira vea claramente que no son. Acuérdate de apuntarlo una vez haga la tirada Harald, ¿vale? ¿Eso por qué? ¿Que tengo que hacer caso de éxito? Depende si tiene éxito o fallo. De las dos maneras te lo apuntarías. Y Harald, me dices que tiras 10 dados, ¿no? Sí. Para superar un obstáculo de 6. Y vas a invocar tu naturaleza. No, no. Dicho, ¿no? Voy a gastar los 6 puntos de carácter como dados adicionales. Joder. Por no quitarte naturaleza, ¿no te compensa? Tío, es que tengo naturaleza actual 3, ¿sabes? Ya. ¿Y si haces el prólogo, máxima? ¿Se te sube 1 o la recuperas toda? ¿Y tu máxima 4? 4. Lo que puedes hacer es... Bueno... El prólogo te recupera solamente uno, ¿no? Sí. Sí. Ya. Sé que entiendo, es caro, sí, pero sí. Es que si no me voy a quedar con una naturaleza así un poco ya baja, o sea, demasiado baja. Que luego también es una cosa que tiro cuando hago los conflictos. Es que solo te da. Por todos esos puntos de carácter. Son difíciles de conseguir los puntos de carácter, por eso te digo que. Ya, pero ten en cuenta también eso. Es decir, yo cuando hay combate soy normalmente el que tira la tirada, porque tiro luchador. Te entiendo, más sí, salud, sí, sí. ¿No? Es más salud, no más naturaleza, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. No sé. Uf. Yo utilizo naturaleza. Y después haces el prólogo. Puedes utilizar naturaleza y gastarte los otros dos en subir un dado más. Por lo que tendrías dos dados más. En lugar de 10 dados, 12. Bueno, ya es que el sacrificio total, ¿sabes? Si gasto naturaleza, no es para gastar después los otros dos puntos de carácter también, ¿sabes? Sí, yo gastaría naturaleza nada más. Esa es mi. Bien. Venga, encantado con que gastes, ¿eh? Te dejamos a ti, Harald, hacer el prólogo. Yo lo hice la última vez, ¿sabes? Le tengo que dejar a alguien. Venga, le sumaría mi naturaleza actual, ¿no? Que serían igualmente esos tres dos. Venga, vale, pues me quedo con esos dos puntitos de carácter. Y me bajaré ahora un punto más de naturaleza. Venga, cazador. Dispara. 10 dados. Cazador, más 7. Dios. 4. Y ni un 6. Un 6. Vale, ¿no has tirado naturaleza? La parte buena. ¿No? Sí, se la ha sumado. Como dado. Eran un punto de carácter, son tres dados adicionales, ¿no? No, pero a ver, has sumado. No, ¿cuánto tienes en cazador? De tirar ¿3? Cazador, tirar naturaleza, ¿no? No. Vale. Tienes 3 de cazador. Sí. Sí. Luego, has sumado 3 dados de ayuda. Sí. Son 6.
¿Cuánto tienes de naturaleza? Tres. Ah, vale, sí, lo he hecho bien, claro. Es que tienes poquito, claro. Yo pensé que tenías... Vale, cuatro es la máxima y tres sí. Es la actual. Y luego has utilizado el rasgo audaz a favor. Sí. Vale. Pues es un fallo. Joder, vaya mierda tirada, macho. ¿No tienes algún conocimiento que te pueda servir aquí? No, tengo comadrejas e intimidación. Vale. A no ser que haya unas comadrejas cuidando de los huevos de la serpiente. O sea, hayan reutilizado la madriguera de una comadreja para meterse en ella. Y la intimide. Va. ¿El qué? Como tenía intimidación, pues yo que sé, que intimide a los comadrejas, huevos. ¿Sabes? A los huevos. Que no tiene cola de levantarte. Pues lo que va a pasar es lo siguiente. Llegáis ya entrada la noche, muy de noche. A las ruinas de un viejo poblado. El antiguo poblado de Ben. Entre helechos y vallas de invierno, obviamente ahora en flor. Los pétalos de las flores caen sobre las ruinas del poblado, entre las casas de piedra derruida. La parte del tronco de un roble vacío descansa entre las ruinas, completamente tumbado. Su interior está oscuro, pero cerca hay unas escamas negras de gran tamaño por el suelo. Indudablemente, de vuestra querida amiga. En el suelo veis plumas de pato o entre los excrementos, porque veis también excrementos, veis pelaje de algún animal. Podrían ser ardillas o quizás bisones por su tamaño. ¿A qué huele? Huele como a huevo podrido, a azufre. Os adentráis en el tronco y llegáis a el cubil de la bestia. Allí descansan, entre tierra y musgo seco, unos 15 huevos de serpiente, alargados y de un tamaño descomunal. Tan grandes como un ratón adulto. Y aquí te voy a preguntar, Harald, ¿giro o condiciones? Creo que vamos a coger condiciones, ¿vale? Porque hemos ganado unas cuantas marquitas y creo que nos vamos a poder permitir intentar recuperarnos. Vale. ¿Parece? ¿Qué condiciones tenéis? Sí, bueno. Ok, tú eliges, claro. Algo menos está convencido, ¿eh? No le veo convencido. Quiere giro. ¿Cómo mal mete, No, ¿qué tal lo veis, eh? Yo creo que... Es que un giro ahora, como sea un giro este de que no tengamos que pelear con algo, ya vamos un poco jodidillos, ¿no? Bueno, realmente no. Estamos más o menos bien. Los que se han quedado jodidos ya están... Han quedado realmente jodidos, sí. O sea, siempre un giro es interesante, ya sabes, pero... ¿Giro? Por eso. Lo que quieras. Las marcas están bien. Vale. Vale, decidme las condiciones que tenéis. Yo estoy enfadado. No, y las dos que hemos cogido. Y hambrientos y cansados. ¿No? Esa no hambriento la había, que me pilló cuando había salido. Tienes hambriento y cansado. Te dejo aquí... Vamos a ir sacando el mazo de condiciones. Escógete también... Hambriento, sediento y cansado. Vale. Uf, entonces estamos ya bastante mal.
Entonces, seguro que quieres condiciones. Claro, claro, por eso es que no sabía que teníamos hecho. Aliento sediento y cansado. Claro, tenemos un menos dos ya, ¿eh? Cualquier conflicto. Sí, pero tampoco podemos coger muchos más estados, ¿sabes? Digo, que nos queda. Hombre, nos quedan los mejores. Asustado, sí, Harald, herido o enfermo. Vas a estar asustado. El no. El casi. Casi haber visto tu final en aquella galería, puesto que eras el último ratón. Algomin y Serra, ¿qué condiciones tenéis? Las de este conflicto anterior, la de hambriento. ¿No estás enfadado, Serra, tú? No. Tú vas a estar enfadada. Vale. ¿Y por qué estarías enfadada más que asustada? Uf. ¿O te ves que estarías más asustada que enfadada? Hombre, asustada. No, pero enfadada también. Cualquiera de dos me vale. Pero no, quiero enfadada, la razón, ¿por qué? Más que sí, nada. Sí, enfadada en plan de frustración. Porque. Últimamente todo va mal. La roban las joyas. Que bueno, que ya ha robado anteriormente. Le dan la paliza. La serpiente, bueno, perdemos por el borracho este. Rompen la barca. Estamos todos cansados, sedientos, porque la serpiente casi nos mata. Ahora llegamos, bueno, llegamos aquí y no encontramos. Bueno, hemos encontrado, ¿no? Los huevos, lo que sea. Uh-huh. Pero bueno, es una acumulación de factores y de una situación mala tras otra. Más el hambre y el cansancio que afecta, claro, a tu estado de humor. Entonces, perfecto, ya. Pues cógete enfadada. Y Algomin, yo creo que te pega más asustado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Algomin, después de haber visto cómo se comía, bueno, no lo ha visto, pero vamos. En su mente lo ha escuchado el crujir de los huesos de los dos ratones cuando la serpiente los ha engullido. Y yo creo que también, como ratón racional que eres, al ver el tamaño de esos huevos y al pensar que si hubieran nacido esas 15 serpientes, si hubieran llegado a sobrevivir, que no sobreviven todas porque unas se comen a las otras, esas cosas, pero simplemente con 6 serpientes de esa camada, no sé si se llama camada, pero bueno, de esa huevada, se puede decir. suena mejor, bueno. Si hubieran sobrevivido. Sí, vale. Me cojo asustado, ¿no? Sí. Venga, ya lo tengo. Y aquí pasamos al turno de jugadores. A mí no me das nada, ¿no? Tú ayudaste con conocimiento, ¿no? Sí, sí. Te libras, tío. Pero ponte un fallo en lo de conocimiento, ¿vale? Pero que me viene bien también tener el fallo, ¿no? Porque para. Sí, sí. Hay que rellenar las cuatro. Aquí, patrulla, tenéis vuestra entrada al turno de jugadores. Y tenéis, si no me equivoco, una marca cada uno, más Harald tiene dos marcas que se ha sacado, más otras dos marcas de Moira. Yo tengo tres, porque tengo una de que usé también Audaz en negativamente en la última sesión. Tenemos nueve marcas. Pero ese ya tiene usted un turno de jugadores. No, fue en la partida. No puede ser, si solo tuvimos el combate con la serpiente. No, en el barco, el fallo en la navegación con el barco y todo el lío, ¿no? La sesión anterior. Vale. ¿Utilizaste algo en contra? Sí, porque además me lo comenté. Fue algo que creo que me lo comentaste tú. En plan, como no iba a sacar nada, digo, mira, pues lo utilizo en contra y te gano una marca. ¿En la navegación? No me acuerdo en qué fue, tío. En la navegación fue Serra. La tirada de Serra, ¿no? En la navegación fui yo, pero no sé. La anterior fue el combate con los piratas estos. A mí la no cerveza me de Harald. No. Claro, no, eso es turno de jugadores. Eso es el turno de jugadores. El turno de director de juego. Hicimos una tirada que era separada, ¿vale? Que dijiste, podéis hacer una tirada de tal, que son cuatro éxitos, o dos tiradas y fueron Serra y Moira. Que cierto, tiraron. Cierto. Pionero y barquero. Cierto, muy bien visto, Harald. Pues ahora sí que me cuadra. Vale, punto pues. De carácter ahí, por recordarlo. Sí. Yo por lo menos. Sí. Punto de amistad, apúntatelo. Un pin del máster. Serra tiene una prueba, ¿vale? Una, ¿no?
Luego, Harald tiene 3. Moira tiene 4. Joder. Y Algomin tiene 1. Tenéis tiempo aquí para echar. Por supuesto, una de las pruebas era buscar la manera de volver a Lirigruf, imagino. O incluso podríais llegar a intentar construir una trampa para cazar serpientes, aunque aquí recursos podréis encontrar menos que en la ciudad, seguramente. Porque el barco está destruido. Y luego, claro. El barco y la barca. El barco no lo sé, porque el barco... Sabéis que la barca sí. Sabéis que la barca sí. El barco, pues si queréis volver a por él... Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un turno jugadores como hemos hablado, ¿no? Es decir, vamos a decir qué queremos hacer, tiramos y en todo caso... Y luego narramos. Exacto, que si no nos volvemos locos después. Acordaros que no podéis hacer dos pruebas seguidas, lo único, vale. Y podéis donar pruebas. Sí, yo creo que un objetivo está aquí es todo, ¿eh? ¿Vale? Todo lo que... Matar a las crías de la serpiente. Sí. Pero es lo que decía, ¿no? Es lo que hablábamos. Si matamos a la cría de la serpiente... A ver, no lo sé, porque no lo tengo claro. Si matamos a la cría de la serpiente va a ser más difícil cazar todavía. No lo sé, tío. Pero lo que nos da es 15 serpientes. Porque ahora mismo la serpiente le ata a estar aquí porque están sus crías. O están sus huevos. Pero la serpiente no calienta los huevos, ¿no? Las pone y se acaba. Se fue. Claro, no lo cuida la serpiente. ¿Seguro? ¿Estamos seguros? Yo no lo sé. Sí. Estás hablando desde la postura del jugador, ¿eh? Sí, de científico. De la calle. Yo solo sé. De haber aprobado biología en bachillerato. Bueno, si es así, pues entonces sí. Pero si hay algo que le ate aquí... Hombre, pero en cualquier caso, incluso que no. Lo que nos vamos a dar 15 cubos de serpiente y a lo mejor después nos matamos nosotros en el camino de vuelta y ya no hay problema, hay 15 problemas, ¿no? Lo lógico es teniendo en cuenta que hay 15 huevos de serpientes, destruirlo. Hay que darle matalines. Lo razonable, ¿no? Luego deberíamos. Ya, bueno, hacer uno sería acabar con los huevos. Vale. Tenemos que recuperarlo también de estado porque estamos en la papela completamente. Pero no puede ponerse a cazar. Yo digo, acabar con los huevos de la serpiente hace falta tirada. Porque... Sí. Vale. ¿De qué? Para acabar con los huevos de la serpiente, digo, que si los has encontrado, los tienes ahí, pues... Los chafas. Sí, pero para encontrar todos, saber que no hay ninguno enterrado, que no se han perdido ninguno. De hecho, matamos dos pájaros de un tiro, nos hacemos una mega tortilla y nos quitamos un medio sediento y... Tortilla de huevos de serpiente. Sí, sí. Ahí mojando dos pavos. Oye, pues tampoco está tan mal, ¿eh? La serpiente. Naturaleza cero. Estoy viendo mucho el dragón y mazmorra, eso me parece. Sí. Está muy guay, ¿eh? Sí, está chulo. Ha divertido. Bueno, vamos a recoger. A ver, ¿podemos intentar hacer alguna trampa o algo así para acabar con la serpiente? Yo, si hay posibilidad, lo intentaría. Pero, no lo sé. Alguien debería forrajear o algo eso para encontrar comida o lo que sea. Sí, para eso ya para cazar. Esa tirada de naturaleza, ¿no, Valkyrie? O cazador, ¿no? Forrajear, sí. No, cazador es para cazar bestias, realmente. Los ratones coméis sobre todo vegetales y frutos y... Si me ayudáis, hago una tirada de naturaleza para encontrar comida para todos. Vale, tenemos destruir huevos y forrajear para quitarnos el hambriento, ¿no? Otro, en algún momento, es lo que hemos dicho. Tendremos que ver de qué manera volvemos a Lilygroove. Que sería o nos hacemos una barca, que ese rey tiene experiencia, o intentamos buscar el barco. El barco. O un animal que os pueda traer de vuelta, pero para eso te necesitas un erudito. Creo que el erudito era Gurney. No, descanse. Yo tengo erudito, pero tengo erudito. Podrías intentar volver a rescatar a Gurney si está vivo.
saber si está vivo Urney. También podemos intentarlo. Es decir, si Moira tiene alguna duda, creo que es lógico que gastemos alguna marca. ¿Las marcas que no gastemos, qué puede pasar con ellas? Nada, se desechan. Entonces buscamos a Gurney. Claro, es que te das cuenta que tema... al llegar a Lily Groove, seguramente hayan empezado las celebraciones de Moosefire. Sí, no, y creo que Harald tiene un concurso al que acudir. Claro, no, si no se lo va a perder. Lo gastemos todo aquí en la isla, ¿no? Es decir, cuando nos vayamos. Ah, vale, que también. Pues, entonces, pero sí, también. Os urge, ¿sabéis que? También tenemos una carrera pendiente, o quizás no. Ha pasado un día y sabéis que eran 3-4 días lo que cuando empezara Moosefire. Y sí, lo de la carrera también, que no sé si ibas a participar o no. Claro, claro, no digo que nosotros podemos decir, aquí en la isla nos gastamos 4 o 5 marcas y el resto lo intentamos gastar cuando volvamos a Lilygroove, ¿no? Que es, por ejemplo, participar en lo que sea, y allí nos tendremos que recuperar también, porque aquí no tenemos todos los medios para recuperarnos todas las condiciones que tenemos, ¿no? El cansado también estaría bien recuperarse. Sí, pero yo, por ejemplo, cansado, creo que no me lo puedo recuperar hasta, porque es orden de recuperación 3, hasta que no me recupera asustado. Y hambriento sí. Sí, lo primero que tienes que conseguir es comida. Hambriento, sí, sí. Pero que asustado no me lo puedo quitar. Porque es obstáculo de voluntad 3 y tengo voluntad 2. Pero bueno, si fallo, me subo voluntad a 3. Entonces, lo mismo cuando... Entonces, hemos encontrado los huevos. ¿Qué hacemos a continuación? Destruirlos. Los destruimos, vale. Eso es lo primero. ¿De qué tenemos que hacer la tirada? Por ir a cazador y hacerlo. Hagámosla ya, ¿no? Claro, por eso. ¿Quién necesita una tirada de cazador fallida o acertada? No, a mí acertada me vendía bien. Acertada, pues entonces Moira. Acierta. No creo que sea muy excesivamente difícil. A ver qué dice el director de juego. A ver, realmente la prueba la vas a hacer para saber que todos los... O sea, que eso, que no... Sí, que no estamos dejando ninguno por ahí. Los huevos. Digamos que es una prueba obstáculo 2. Venga, pues yo tengo cazador 3. Y 3 de ayuda nuestra. Vamos... De forma narrativa, vamos todos buscando y machacando los huevos. Yo no tengo cazador. O incluso escarbando, a lo mejor, en algunos sitios. O... Si le puede ayudar con naturaleza para buscar los huevos, o con científico, o con... ¿Con leyendas? ¿Con leyendas de los huevos? ¿Vas a llevar algún huevo de vuelta? He dejado virus. ¿Os vais a llevar algún huevo de vuelta? He preguntado. Ya. No sé. ¿Qué ganamos con... ¿A qué nos serviría, claro? Por saber si tenéis interés en estudiarlo. Es algo que quizás podría argumentar algo, ¿no? Claro, por eso lo preguntaba más que nada, sí. ¿Cómo de grande es un huevo de serpiente en comparación con un ratón? Como vosotros. Claro, que llevarnos el chorizo de ese no era, ¿no? El de este es como vosotros, o sea, pero no pesa bastante, es gelatinoso. De hecho. ¿Nos escuchamos, eh? No, no se está escuchando. Creo que está poniendo la pila o cambiando algo. Pero no se está escuchando. Ahora se lo repetiré. De hecho... Vale. Te he muteado, Manuel. Que os habéis dejado de oírlo durante 30 segundos. Vale. Mira, si tú quieres llevarte algo como un huevo, me parece bien, ¿vale? Seguramente Harald vaya a protestar, pero no está en más condiciones de poner... No tiene ahora mismo mucha fuerza voluntad. Entonces, ¿qué ha pasado? Os preguntaba que si os queréis llevar algún huevo de vuelta. Si consiguiéramos encontrar el barco, sí, si no, no. Porque si tenemos que volver en un esquife que fabrique Serra, Argomín ya sabe cómo fabrica Serra las barcas improvisadas. Entonces ya es bastante peso y bastante gón llevarnos a nosotros. Vale, entonces si quieres podemos... Si nadie vota en contra muy vehementemente... Argomín vota por llevarse un huevo.
Yo los destruiría todos. Pues entonces, que se destruyan todos, que es la jefa. De hecho, son un poco más grandes que vosotros, los huevos. Un poco más grandes. Unos 10 centímetros. Vale, pues si no estáis de acuerdo, pues no, pues se destruyen. Venga, pues ¿quién va a hacer esa tirada? ¿Quién va a hacer esa prueba? Yo voy a ir, ¿no? Tiro. Vale, tienes ayuda, habíamos dicho dos, ¿no? ¿Si le puedo ayudar con científico? No, en este caso no. Porque yo creo que es más que nada encontrar, pues, seguir el rastro de los huevos, saber que no ha podido poner en otro sitio, se ha perdido alguno, o sea... Pues entonces, nada. En este caso yo, la ciencia ahí no creo que entre. Tengo 3 más 2, 5. ¿Quieres utilizar algo a favor? ¿Alguien tiene algún equipo o algo que nos ayude a algo? ¿A acabar o algo? Nadie. Pues 5 dados. 2 éxitos tengo que sacar. Sí, más de 2. Venga, y 5 éxitos. Ponte un pase en Hunter, cazador. Venga, que esté a puntito de subir. Y sí que encuentras yo creo que encuentras un huevo que estaba un poco enterrado aparte y acabáis de, mientras Algomin mira un poco aterrado, Harald y Serra con el cuchillo y con el hacha van abriendo esos huevos, que veis que su textura es un poco más, más parecida al cuero, más que a la o sea, más, sí, lo había dicho antes, más gelatinoso que un huevo de pájaro. Son enormes y veis dentro eso, una especie de gusano gigante, de mini serpiente del embrión, que tenéis que acabar con ellos también, mientras es algo un poco desagradable de hacer. No todos estás acostumbrados, igual Harald sí. Por cierto, lo que asustado que os hacía... Menos uno a todas las pruebas menos naturaleza, ¿no? Sí. Vale. Excepto naturaleza, círculos, recursos o recuperación. Vale. Vale. ¿Qué va a ser lo siguiente que queréis hacer? Me quito una marca, ¿eh? Si vais a pasar aquí la noche, tendréis que hacer campamento. Sí, quítate una marca. Intentamos buscar comida. Sí, porque lo siguiente, ¿no? Tenemos que comer algo y después buscar un sitio donde dormir. Pues intento... ¿Os parece que lo intenté yo? Dale, sí, sí. Tengo naturaleza 5, creo, todavía. Sí. ¿Me ayudáis los tres, no? Sí, claro. ¿Qué dificultad tiene Valkyn? ¿Qué es lo que vas a buscar, perdón? Comida y agua. Vale. ¿Vas a tirar con naturaleza? Imagino, sí. Hemos dicho. Un segundo. Ahora te lo digo, ¿vale? Uh-huh. Ir pensando quién va a ayudar. ¿Te puede ayudar con supervivencia? Si vais a ayudar todos. No, naturaleza, aptitudes ayudan a aptitudes. O sea que tendrías que ayudar con naturaleza también. Sí, hombre, pues buscando algunas bayas comestibles que haya por los alrededores de este poblado abandonado. Ah, mira, aquí está. Foraging Factors. Vale, para la patrulla, ya es factor 3. Vale, ¿qué tipo de comida buscas? Lo justo para comer, para quitarnos el hambre y la sed. Vale. Tampoco quiero un banquete de boda. Vale, buscas algo natural, normal, ¿no? Sí. Vale, pues obstáculo 5. Porque es para toda la patrulla, en este caso, ¿vale? Para 4 ratones. Lo que puede pasar... Bueno, tira. Ahora te digo. Cuatro.
Es un fallo, pero tienes sí. un punto de destino, si lo, por si lo quieres gastar aquí. Venga, gasto un punto de destino, me quedan dos, gasto uno, a ver si... Bien. Muy bien. Uf, y lo puede volver a gastar. Y explota. Tira. Toma otro. Muy bien. Pues ponte un pase en naturaleza. Y os tenéis que alejar, no mucho, del poblado, está en ruinas. Y al dar la vuelta a un árbol que está medio desenraizado, veis que hay un montón de musgo comestible. Veis un musgo, perdón, no musgo, setas comestibles. Son setas que tempranas, que salen de los árboles. Y se llamaban, ¿cómo se llamaban? Pollo, chicken, bueno, algo de chicken se llamaban, porque su sabor recuerda al del pollo. Y encontráis un bastante... Eso no lo sabemos nosotros, entiendo que los ratones ninguno se comió nunca un pollo. Sí, encontráis bastante. ¿Hay algún cocinero en el grupo? Yo. Vale. Tú sabes por saber que se pueden cocinar y secar y hacer provisiones con ellos, por si acaso lo queréis hacer. Vale, pero que tengo para más adelante. Tengo cocinero 2 y estoy jodidísimo para hacer cualquier cosa, ¿sabes? Por si quisieras hacerlo, vale, más que nada. Si no, lo que vais a tener que hacer es comeroslo seguramente así y sí que los podríais mantener, pero no durarían tanto, ¿vale? Uh-huh. Vale, si nos da de aquí para mañana, que en teoría no deberíamos más o menos volver hacia Lilygroove, ¿no? Pues que hombre, la cosa sería también cocinarlos de alguna manera para comerlos. Pero bueno, podrías comerlos sin cocinar también. Yo es que tengo cocinero 2 solamente y estoy encima asustado, ¿sabes? Se tiraría con un dado. Vale. Pero bueno, pues puedes comerlos directamente crudos. Pasa nada. Sí, con quitarnos hambriento y sediento. Vale, también encontráis cerca un riachuelo en el que podéis apaciguar vuestra sed. Así que sí. Quitaros hambrientos y sedientos. Vale. Y no sé si queréis hacer campamento. O queréis intentar. Quitaros también alguna condición que sea que tengáis de enfadado, asustado. El orden, si no recuerdo mal, asustado era, tiene 2, enfadado 2 también y cansado 3. Sí, y enfadado primero y luego asustado. Claro, no se puede estar enfadado o asustado de todas maneras. ¿Y enfadado cómo te lo quitas? Lo mismo, es igual. Es una prueba de voluntad. Vale. Se podía, para bajar el obstáculo, se podía o beber alcohol o escuchar música para intentar ponerte buen humor. Pero el Gomín ha perdido su gaita. No sé, el que intente cantar. Pero entonces aquí no podría hacer eso porque no hay nada, ¿no? Que me ayude a... No puedes bajar el obstáculo. Realmente vas a tener que tirar con tu voluntad. Voluntad, dificultad, 2 hemos dicho. 3 para asustado. Vale. Es más difícil desenfadar. Es más fácil desenfadarse que desasustarse. Ya vamos. Bueno, no sé si queréis que lo... Porque además nos vamos a costar marcas para... Sí, gastar marcas para todos aquí. No sé si lo hacemos aquí o intentamos encontrar una manera de volver a Lilygroove primero. Moira, habéis encontrado setas. No sé si estabas oyendo. Estabas oyendo todo, ¿no? Os las habéis comido crudas. Sí, sí, sí. He escuchado todo, perdón. Y ahora estabais pensando en hacer pruebas de... Sí, para el tema de... De las marcas. Sí, pero el asustado, ¿no? Estaba bien enfadado yo. Yo estoy enfadado también. Pero bueno, el enfadado tampoco da menos 1 en los conflictos de voluntad. Sí, bueno. Lo que pasa es que no te puedes quitar cansado, no te puedes quitar ninguna de las otras. Eso es verdad. Ah, bueno, perdona, Valkin, yo estoy enfadado y asustado, ¿eh? Vale, pues ahora estás asustado, enfadado ya no lo estás. Bueno, pues de suerte. Te he quitado enfadado y estás asustado.
voluntad 3. Son complicados. Además, yo perdí un punto de voluntad. Pues nada, yo no paso. Paso de hacerlo aquí porque voy a gastar una marca en nada. Bueno, hombre, puedes meter rasgos, puedes meter carácter, puedes meter nada más. Rasgos o carácter. Sí, los rasgos los he gastado todos. Has gastado todos. Intentarlo, lo único que conseguirás es no simplemente gastar una marca. Claro, pero tengo voluntad 3, dificultad 3. Es decir, matemáticas están en el. Vale, pero si no, no vas a poder dormir bien, ¿eh? ¿Pero eso qué implica? Sí, como mucho que vas a seguir cansado también. Ya, ya, pero. Pues. Dificultad 3, voluntad 2. Más jodido todavía, pero a ti te falta, creo que un fallo para subir de. Sí, me falta un fallo. Y te interesa mucho, ¿no? Sí, pero ya no tengo más pruebas que hacer. Entonces, primero vamos a hacer las otras cosas y si sobra. Te pueden donar pruebas también, ¿eh? Sí, sí. ¿Quieres? Pero bueno, primero. Encontrar el barco, ¿qué es lo que nos supondría? Tener un medio de transporte. No, no, lo que es. ¿Qué prueba? Sí. Yo creo que. ¿Qué explorador? Realmente, una prueba de explorador para volver a encontrar el camino hacia la orilla y encontrar el barco. Estaría bien. ¿Quién no ha tirado todavía? Yo. ¿Tú tienes explorador, Esther? Sí, tengo dos puntos. Yo no he tirado tampoco todavía. Tengo tres, pero claro, estoy asustado que me quitaría un punto. Así que si quieres puedes tirar tú. Vale. Yo tengo un fallo. Tío, si no te valdría pionero para volver, no, ¿no? Mejor explorador. Es que con dos, ¿y cuál es la dificultad para encontrar el barco? La dificultad para encontrar el barco, pues vamos a ver. ¿No vais a querer intentar hacer una trampa? Pregunto, ¿eh? Obstáculo 3. ¿Y hacer una trampa? Lo que pasa es que no tenemos nada, ¿no? Para... Bueno, un poco a los MacGyver, ¿no? Con lo que encontremos aquí en el pueblo este. Podemos primero hacer una prueba de algo para preparar... Para ver si encontramos claro. Cosas y luego voy a hacer la trampa, ¿no? Es un pueblo, quizá haya, no sé, redes de pesca o lo que sea, ¿no? Es decir, las lentejas de agua hay que cogerlas de alguna manera, no vamos a coger... Bueno, es... bueno. Dime, sí. Perdón. No, que sí, que es un pueblo de pesca. Que el río, ves que, de hecho, se dirige hacia... Por eso he reducido un poco el obstáculo de la prueba de explorador. Se dirige hacia la orilla. Y entraban un poco... se estiraba el pueblo hacia la orilla, pero también se cubría de la orilla, no estaba completamente en la orilla. Uh-huh. Como es que debido al por el río, por ese río que habéis encontrado, ves que entraban a salían más bien de hacia las rutas costeras. No sé, yo creo que estamos bastante jodidos ahora mismo en recursos para gastar las marcas en hacer una trampa, porque seguramente tendremos que buscar material para la trampa, fabricarla y ponerla, ¿no? ¿Y luego cómo vais a volver con la serpiente cazada? Bueno, mientras esté muerta ya, ¿qué más da? Le cortamos la cabeza y vamos... No, marca con ella. Es que a ver, aunque la cacéis... ¿Cómo la matáis? Porque no, va a estar cazada dentro de la red. Va a estar ahí atrapada, pero ya está, ¿no? Claro, a ver cómo la matáis. Empezar a tirarle flechazos tampoco... Lo que, es que es eso, que es descomunal. Sí, sí. Que es descomunal. Pues nada, vamos a cazar primero marcas en volver. Eso, voy a tirar la tirada de explorador para encontrar el barco. ¿Quién me ayuda? Tengo dos puntos. Yo tengo explorador también. Yo también tengo explorador. Ah, ¿qué condiciones tienes, Serra? Ah, sí, explorador, sí. Bien, tenemos todos. Tengo cansado y enfadado. Por cierto, vale. De los huevos al final nos hemos llevado algo.
No, habéis dicho que no, que los destrozabais vale, todos. Vale, lo que sí. Bueno, de Moira. Lo que sí, si es posible, aunque sea simplemente la cáscara de un huevo, intentamos llevárnoslo, ¿vale? Para poder demostrar que hemos estado aquí, que hemos. Vale, sí, sí. A la gente del pueblo. Sí, sí, un huevo roto, sí, sí. Pues eso, 5 dados. Uh-huh. Tengo que sacar 2. Bueno. Venga, vamos. 3 he dicho. Ayudar, ¿no? Se puede ayudar con un conocimiento, ¿no? También, ¿no? 3 he dicho. Sí. 3. 3. ¿Qué conocimiento vas a utilizar? Si utilizo. Pues no sé, si utilizo estrellas, ¿me valdría, por ejemplo, para orientarnos? No, porque es un bosque bastante frondoso hasta en ahora mismo. Bueno, estamos buscándolo por el mar, ¿eh? No, estáis en el bosque. Estamos ver, bueno, buscando que, el que camino buscar a la primero costa. La orilla, que tienes que, me imagino, ir buscando claro. A través del río y luego salir allí. Y aparte que, bueno... La búsqueda principal es por el mar, porque a ver, en el bosque venga, no vale, va a estar el venga, barco. Venga, vale, te puedo dejar. Pero ¿cómo te pueden ayudar las estrellas? En la orientación. Supongo vale, el conocimiento. Hacia el sur, ¿no? Claro. Tenemos que saber dónde está, que venís del sur. Venga, vale. Perfecto, sí, te dejo utilizarlo, Moira. Lo bueno es que me puedo marcar si es un éxito, un fracaso, lo que sea. ¿No? Uh-huh. El conocimiento siempre no bueno te afecta si falláis. Claro, el conocimiento es lo mejor que hay sí. Para poder ayudar. Sí, sí. Moira no ayuda ni no se esfuerza ni una. No, por allí, no sé qué. ¿Cómo se nota que es la jefa? No estamos más para allá. Mira por allí, el Gomin, por allí. Ve, corre allí y mira. ¿Quién va a hablar? No. Es que tiro 5 dados y tengo que sacar 3 éxitos, ¿eh? No lo voy a sacar. Joder. Venga, está ahí 50%. Es casi menos de más, 50%. Puedes sacar 5 éxitos, 4 o 3. Rajos nada, ¿no? Ni puntos de carácter ni leñes, ¿no? Venga, fallas con 2 éxitos y con 1. Tienes más posibilidades de acertar que de fallar. Nah, con 50%. Con 0. 5. ¿Ves? Venga, vamos. ¿Ves, hombre? Es que también, quejarte. Os quejáis si lloráis de una manera. Sí, es que si no lloramos no nos sentimos realizados después. ¿Sabes? Pues esa misma noche, aunque el cansancio hace que vuestras patitas y vuestras capas pesen bastante, os encamináis a lo largo de ese arroyo y ya entrada la noche, muy la noche, llegáis a la orilla. A la orilla donde aún quedan rastros de esa serpiente, veis un surco descomunal que se ha adentrado hacia la isla de Ben en vuestra búsqueda. Quizás esté atrapada en aquella madriguera donde la dejasteis. No sabéis qué ha sido de ella, ni tampoco de John ni de Gurney, que le viene a la mente a Moira mientras mira las estrellas. Y que esas estrellas os ayudan para encontrar, para ubicaros y encontrar el camino al sur, donde veis a la distancia el Silver Shiner. Porque esa bruma se ha despejado un poco, aunque la noche hace que empiece a subir lentamente. Será casi ya medianoche y parece que la bruma empieza a subir otra vez. Bueno, ya tenemos localizado el barco. Si queréis hacer algo más en esta isla antes de irnos. ¿Cómo veis que busquemos a Gurney? Sí, claro. Tenemos que asegurarnos de que no esté muerto. A Gurney y ya a John, ¿no? Aunque menos... Sí. Pero... También. Los que han desaparecido los dos, me refiero. Estarán ahí los dos juntos, ¿sabes? Sí, aunque John gritó. De John estoy más segura que... ¿No pensáis hacer campamento? Sobrevivir. ¿No pensáis recuperar ese cansancio? No podemos. Podemos recuperarlo... Quizás cuando lleguemos al barco. Cuando lleguemos a la ciudad, ¿no? Vale. O va a ser demasiado tiempo. Se nos va a hacer de noche y va a ser mejor descansar aquí. ¿Es que ya es de noche? No, podéis hacer la prueba de barquero para volver, obviamente. Sí, sí, es bien de noche. Es en día, como narrado, es medianoche, más o menos.
Y para tirar a, para buscar Venga, a Gurney, para hay que buscar a tirar. Gurney. Pues explorador también sería. Superviviente, ¿no? No. ¿Cuánto tienes el explorador. Explorador, Moira? Ah, bueno, ¿tenemos que tirar todos una vez al menos? ¿O lo que no se puede es que nadie tire dos veces seguidas? ¿Quién lo ha tirado? Yo. Yo tengo el Explorador 2. Ha tirado Serra ahora mismo. Es simplemente no tirar dos veces seguidas. Vale. Si queréis, tiro yo. Yo tengo un Explorador, tengo tres, menos un dado porque estoy asustado. Dos. Y vale. Yo voy a hacer una tirada, ¿vale? Vale. Para poneros la dificultad. Una tirada de comer. ¿Pero quién va a hacer la tirada, perdón? Si queréis, si nadie tiene más que yo, si queréis tiro yo, ¿eh? Yo tengo dos dados, pero con el menos uno tengo un dado. Ahora sí, es muy difícil. Yo con un fallo lo puedo subir y explorar. ¿Cómo? Que tiraría solo un dado, pero que si la prueba es muy difícil, si me la dejáis tirar a mí y alguien me da una marca, me subo a explorar. Sí, pero no encontramos a Gurney, ¿no? Pues digo, si es muy difícil, era la hipótesis de partida. Pisando el cadáver de Gurney así, pues no lo encuentro. ¿Eh? Pues no, no está, pues no aparece. Ahogándolo con el pie aquí en el cuello ahí. Uno intentando hablar y el otro ahí, pues yo no lo veo. Eso es que está muy vivo. Eso es, ha sacado tres en digerir. Venga, pues tres es asequible si me ayudáis, ¿eh? Sí. Yo te ayudo, claro. ¿Cómo no? Moira es que está preocupada y te ayuda intentando buscar rastros. Ya que hemos encontrado incluso el barco, podemos más o menos saber por dónde podemos incluso rehacer el camino que hicimos con la serpiente. Venga, tiraría con más tres dados, ¿vale? Este es Harald, ¿no? Sí. Serían cinco dados en total. ¿Tienes algún equipo o algo? ¿Algún rasgo o algo? Es que los rasgos los tengo ya todo gastado, tío. Y podría gastar carácter, pero... No, Serra, te has puesto el pase en explorador antes, ¿no? No. Pero me lo pongo ahora. Acordaros de poner experiencia, luego os quejáis. Es que nunca subimos de todo. Es que nunca subimos. Es que no. A ver cuántas veces no habéis puesto la experiencia. Creo, ¿eh? Creo que lo que tendrías que hacer es darnos unos cuantos puntos para compensar a veces que no hemos puesto ahí. Venga. Tiro. Venga, Gurney. Va por ti. Lo siento. Tienes un punto de destino. Sí, pero tienes un hacha, quiero decir. ¿No? ¿No? No, es que tengo que empalmar un 6 más un otro dado. Las probabilidades están completamente en contra. Y Gurney está muerto. Os acercáis. ¿Quién ayudaba? ¿Todos? Sí, vale. Todos. Os acercáis a. Hacia, no voy a preguntar cómo ayudáis, pero imagino que será simplemente explorando todos el terreno. Os acercáis hacia la zona donde estaba esa serpiente con miedo, pero yo creo que lo que os impide investigar más y encontrar a más gente es que aún veis que el suelo vibra. Y no sabéis si es que la serpiente pueda estar dando coletazos o no. Pero de repente, mientras Algomin estaba investigando tras unos matorrales, se encuentra tirado boca arriba a John el mordido. Desmayado totalmente. Está herido, ha salido, está cubierto de tierra, ha conseguido salir escapando de aquí y es lo que encontráis, ¿vale? Y está desmayado. Pues nada, pues llamo enseguida a mis compañeros en voz baja.
E intento despertar a Yu. ¿Quién? ¿Quién eres? No he sido yo. No tengo nada encima. Más bajo. No puedes estar borracho todavía. Soy yo, Algomin. Silencio, aún sigue por aquí, me temo. No, los guardianes. ¿Estoy en el infierno o estoy en el Seiyan? Creo que yo debería ir al infierno, pero no lo sé. El infierno, a ver si podemos salir de él. No, me duele todo. Creo que casi no puedo caminar. He hecho un vistazo rápido para ver su estado de salud mientras dice estas cosas. Nada, ves que está herido, que está hecho polvo, cansado y que tiene hambre y está hambriento y sediento. Y también bastante asustado. O sea, tendría cuatro condiciones, digamos. Vale. El lenguaje mecánico. Vale, pero no tiene heridas, ¿no? Me has dicho que heridas no. Heridas graves. No, quizás eso, está herido más que nada, lo está por el derrumbamiento que le ha caído encima, porque igual cojea de una pierna, digamos, que le vale, va a tener que ayudar a caminar. Vale. ¿Vale? Ven, levántate, ayudar a levantarte. Gracias. La verdad que haces de buen bastón. Quizás deberíamos de irnos de aquí antes de que ese demonio nos cace de nuevo, ¿no? Gurney, ¿lo has visto? ¿Llegaste a verlo? No. La oscuridad de pronto me cayó encima. Pensaba que me habían tragado, pero comencé a escarbar y a escarbar y a escarbar y llegué a una... ¿Cómo se dice? Una cápsula, a una recámara. Allí me desmayé y luego me volví a levantar y seguí escarbando hasta que llegué a una galería y con suerte encontré la superficie. Y aquí caí rendido. Es lo único que recuerdo. Oh, nunca había visto la muerte tan de cerca, ni con aquella maldita tortuga mordedora. Dicen que los linces tienen siete vidas, pero creo que... Empiezo a creer que yo también. Sí. Podrás llamarte John el enterrado, ahora. ¡Mola! ¡Ja! ¡Qué ingenioso eres, pequeño! Hemos de irnos de aquí. No hay muchas opciones de que Gurney siga vivo. Y sin embargo, la serpiente está dando coletazos, no demasiado lejos. Sí, ahora... Creo que no debemos perder más tiempo. Y lo digo con cara de apenada total. Lo siento, Moira. Volvamos. Bueno, antes de que sea demasiado tarde. De momento en la fecha te puedes poner desaparecido en tu mentor, ¿vale? No pongas muerto de momento, pero pon desaparecido. Quizás, quién sabe, quizás haya cumplido su sueño de explorar el Seiyan, como él decía. Pues ahora ya me diréis, porque queréis embarcaros, ¿no? Uh-huh. Y esta prueba la ha hecho Harald. Entonces, el que dirija el barco debe ser alguien que no sea Harald. Es barquero, ¿no? Sí. Serrano. Sí, supongo que yo. Vuelvo a poner otra vez el obstáculo complejo. El obstáculo complejo, o sea que os va a requerir dos pruebas: una de pionero y una de barquero. ¿Dice que son dos marcas o una? Dos marcas. Yo. Bueno, dicho esto, no. Una marca que la pagará uno de vosotros. Yo tengo marcas todavía. Es una no prueba tres, ¿no? Es una prueba realmente. Sí. Hemos gastado, según mi cuenta, cuatro marcas, ¿no? Sí. O sea, que todavía nos quedan otras cuatro. Es como si... Habéis gastado tres, ¿no? Serra una.
Moira una, Haralds otra y al Gomin otra, vale, vale. Que no había apuntado. Vale, o sea, y tenemos nueve, teníamos nueve. Sí, os quedan cinco. A mí me quedan tres todavía. O sea que... Podéis donar. Yo he hecho ahí un. ¿Cuántas tenemos? Nueve, pum, todas juntas. Ya sí. Está. ¿Quién le va a donar a Serra? Yo mismo, sí, sí, sí. Bueno, a ver, es que si tenemos que gastar dos marcas. Una, ha dicho. No, una. Ah, vale, pues ya está por cualquiera. Sí. Una, pero vamos a hacer dos pruebas. Una de barquero y otra de pionero. Sí. Yo la de barquero la hago yo, claro. Yo pionero puedo hacerla, si queréis, me da igual. Venga. ¿Cuánto tenías en pionero? Yo tengo tres. Pues vale. Como ya vamos, habéis hecho si el camino, bien, si más bien, no, o menos, algo voy a bajaros el obstáculo de pionero a dos. El de barquero sigue en tres, porque la bruma ha subido otra vez. Venga, pues pionero, ¿alguien me ayuda? Ir disparando. Tengo ahora. Yo pionero, ¿vale? Supongo que te ayudamos a la hora de orientarnos y... Vale, ahora que has dicho de orientarnos, yo tengo sentido de la orientación como rasgo, que no lo he usado, así que lo voy a usar. ¿Por qué no? Si la de barquero va a ser más difícil. Sí. Bueno, pero si es un rasgo, no lo puedes usar conmigo. No he hecho nada. Podría utilizar el conocimiento, ¿no? Claro que sí, el conocimiento sí que es. Lo de las estrellas y eso sí que lo puedes usar, por ejemplo, para ayudarme luego. Ayudamos todos con pionero, ¿no? Todos tenemos pionero. Sí. Más el rasgo mío serían. 3 más 3, 6 y 1, 7, ¿no? Mira, pues esperamos que llegue aquí. Era 1 y medio ya, ¿eh? ¿Habéis tirado ya? No, porque quería hacer resumen. Tenemos tres que tengo de base, más tres de ayuda de cada uno. Y voy a usar el rasgo sentido de la orientación. Vale. Ahora sí que cuentas con la ayuda de Young, que saca fuerzas para sacar una brújula que habéis utilizado antes de cubierta y te la da. Y te va a ayudar a utilizarla. Y saca también un mapa que tenía guardado. Entonces son pero tres son, más tres. No, seis. Solo son dos, ¿eh? Solo es un dado de ayuda más el dado de sí, sí. De la brújula y el tal, que son solo cuenta como uno. Pues ocho. Entonces dados. Son. Ocho dados. Son tus tres de pionero. Más los cuatro de ayuda. Porque todo es ayudáis, ¿cómo la ayudáis? Quiero que esto sí que quiero que me lo narréis, por favor. Y Serra, tú si vas a hacer la prueba de barquero no vas a poder ayudarle. Vale. Eso sí que es verdad. ¿Y los que ayuden a Moira me van a poder ayudar a mí? Sí, eso sí, porque vais a poder mientras tanto. Vale. Pero tú vas a estar al timón. Pues intentamos buscar. Vale, bueno, sí, no. Vas a tener que estar al timón porque está bastante jodido. Sí, nada. Sí, perdón. No, dice que mientras se levanta la niebla, intentamos, supongo que cuando somos pioneros para ayudar, es buscar referencias que nos puedan servir para encontrar el camino. Al final es hacer un poco lo mismo que hace Moira, que entiendo que es. Pues eso, orientarse. ¿Tú tienes pionero, Algomin? Sí. Vale. Y yo también tengo pionero. Vale. Y Harald, ¿tú qué haces? Porque si es redundante y haces lo mismo que el Gomin. Yo es que al final veo a cada uno de ellos en una parte, uno a la derecha, otro a la izquierda en el barco y ayudando con cada uno, pues con la orientación y con las señales que pueda haber en su parte del barco. Al final se trata de no golpearnos, de no hacernos daño, de si ves un hueco en el cielo y poder orientarnos un poco con las estrellas. Si el Gomin a lo mejor está ayudando a orientarnos, si no, pues lo que puede hacer es intentar ver si hay obstáculos en el propio agua en sí. Es decir, si yo sé, pasamos por la parte de los juncos o por la parte de los de núfares y tal.
para ir a sí, alguien puede, ¿alguien puede ir en la cofa del barco? Hay una pequeña cofa arriba de pues la cofa. Y no hay que quitar ojo porque seguimos con una amenaza que es una serpiente también, ¿sabes? Claro. Y Gerald disfrutando del camino, por fin. Pues son 2 dados de ayuda, 3 dados de ayuda, más uno del equipo, más 4. Tienes un más 4, son 7. Más mi rasgo, 8. ¿Qué rasgo utilizas? Sentido de la orientación. ¿No lo habías utilizado todavía? No. Utilizarás estrellas para orientarme. Vale. El conocimiento, pero no el rasgo. Vale. Ahora sí, era el único que me quedaba. Había usado alerta, audaz y cola larga, pero sentido no. Venga, cuestión. 1, 2, 3. 3 éxitos. Lo pasas. Bueno, eran 2, ¿eh? Era 2, pero vale, bueno. Sí. Ahora Serra sí que va a tener un poco la prueba un poco más difícil. ¿Tiene más embarquero Ion? O es que está muy jodido, ¿no? Quizá. Es que está asustado también. Está asustado, está herido y son menos 2 ya. Y aparte que yo creo que no se encuentra en condiciones de estar casi muerto de hambre. Yo creo que va un poco recuperándose mientras tanto, intentando coger un poco de calor. Vale. Algo me ofende esa pregunta. O sea, prefieres ahí John moribundo a que Serra John piloto. Moribundo borrachuzo, además. Resacoso todavía. John es moribundo. Su barco, a ver. La mala hierba nunca muere, ¿eh? Vale, o sea, yo tengo 2 embarqueros. Entiendo que Harald, Algomin y John me ayudan. Sí. Bueno, John seguro. Harald y John no sé cómo. Y Algomin, perdón, no sé cómo me pueden ayudar. ¿Con qué podemos ayudar? Y no es con barquero, si me pueden ayudar con otra cosa. Sí, podemos ayudar, por ejemplo, con salud o lo que sea, a base de. No, de trabajo físico. Tiene que ser una habilidad. Tiene que ser una habilidad. Algo para orientarse, ¿no? Sería que sea algo de orientación, más bien. Es que claro, sí, pionero ya está hecha la tirada. Debería ser realmente con barquero. Obrero podría ser. Pues obrero tengo. Algo me podría ayudar con obrero. Lo que no sé es con lo que podría ayudar Harald realmente. Yo tengo meteorólogo, ¿podría servir de algo ahí? Sí. ¿Cómo lo ayudarías? Si me lo explicas. Pues... ¿Sabes? La bruma, más o menos, ¿no? Para saber... Sí, la bruma y ver si puedo detectar si se va a levantar viento o lo que sea, que nos podamos aprovecharnos de él, de alguna manera. Viendo la posición de las nubes, saber dónde hay más corriente y ese viento que se forma entre unas nubes y otras, algo así. Y Harald, como está mayor, es más de... me duele la rodilla. Me duelen los callos, eso es que va a llover. Qué cabrón. Baja la cofa al Gomin y me lo dices a la cara. No tengo 2 dados, 3 de ayuda, 5. Y la brújula o el mapa este que tenía John también, 6, ¿no? Ajá. Vale. Y. ¿Algún rasgo? No, es que los rasgos yo ya los tengo gastados. No sé. Con esta prueba, si os parece bien, acabamos. Venga, 6 y tengo que sacar 3, ¿no? Bueno, pues yo creo que. ¡Tío! Está fácil, ¿no? Vamos. Ahí está. Bien. Yo confío ahí plenamente. Joder, a vosotros os va bien la macro, ¿eh? Y con este pase subo un barquero. Bien, bien. Por fin, alguien ha subido experiencia, por fin. Siempre había confiado en Serra. Y barquero, que fíjate tú, que barquero las veces que se usa, pero ven. Tío, pues la segunda vez en la partida que aparece un barco, ¿no? Porque también apareció cuando... Nos fuimos del poblado. Pues vamos a narrarlo. Pues la bruma comienza a despejarse. Espera, esta canción no me gusta. La bruma comienza a despejarse. Y a lo lejos, ya mientras el sol. Empieza a lucir otro, empieza a asomar por el horizonte para ver otro amanecer. Se ve ese barco desde la distancia, el Silver Shiner, con su casco en el cual lleva esas escamas talladas. Sin un timón, realmente. Aún así, o sin un timón, con restos del timón. Que fue destrozado por la serpiente, que era esa barca. Las velas al viento
van empujando ese barco y vemos desde la distancia cómo se empieza a acercar con el albor a la ciudad de Leligruf. Se ven los juncos, se ven esos lirios de fondo, esos lirios anaranjados. Y ya veremos lo que nos depara ese nuevo día en la ciudad de Leligruf, donde se disponen a prepararse para las celebraciones de Musfair. Desconociendo lo que acaba de pasar a unas pocas millas de allí, en la isla vecina de Ben, donde estos héroes vuelven después de una épica sesión en la que se han enfrentado a la descomunal serpiente que en otro tiempo fue llamada Orm. Y con esto acabamos la sesión 16. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 16 era, ¿no? Sí, señor.